Buenas, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Oh my god. No sé si son mis auriculares o qué, pero siento un ruido re molesto, Dios. ¿Ustedes también lo escuchan? Creo que son mis auriculares. Hay algo que está mal conectado acá. Buenas. Muy buenas. Está mal configurado el stream porque estoy reciclando la configuración de otros streams. Así que denme un segundito que estoy revisando. Claro, no, la música que está sonando de fondo no es la que dicen en la descripción. Actualmente está sonando Luna y el opening también es un... Bueno, la música que suena de fondo es Luna. Es la canción de debut de ese grupo, es un grupo de K-pop, para los que no saben. Y la música de inicio es una canción hecha por un fan de Luna en honor a ellas. Pero bueno, agradezco muchísimo a este fan que hizo esta canción, porque gracias a eso yo puedo usar la música de las chicas reversionada, digamos. Y no hay problemas de copyright. Tipo, actualmente la música que suena de fondo es la canción, la primera canción de uno de mis grupos favoritos de K-pop. Pero como es una versión hecha por un fan, suena exactamente igual a la versión original, ¿no? Pero al ser una reversión no tiene copyright. Así que bueno, ahí voy a organizar. Buenas tardes, chicos, buenas noches a los que ya es bien tarde y
Dudo que haya alguien del otro lado del mundo viéndome, but if here is anyone from the other side of the world, hello, welcome to my stream. Y bueno, tal cual como dice la descripción y tal cual como dice ahí, no sé bien qué hacer, ando bastante perdida con todo esto de ser streamer luego de estar casi 2 semanas muriendo. Así que no sé bien qué hacer, no sé bien de qué hacer los streams, no sé bien qué jugar. Incluso tengo las cosas súper mareadas. Han visto que esta semana hice 2 streams a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé. Así que XD. ¡Buen día, Uri! Buena, muy buena. Tengo todo desordenado. En mi server estuve contando ya que hoy, chicos, hoy me pasé. Hice un stream a las 6 de la mañana. Duró media hora nada más, pero podría haber durado más. Hice un stream a las 6 de la mañana y luego me dormí. Me despertaron a las 10 de la mañana porque me preguntó algo mi mamá o mi prima y me volví a dormir. Dormí hasta las 4 y media de la tarde que mi mamá me trajo comida. Porque tipo, si mi mamá no venía a despertarme, yo seguía durmiendo, ¿eh? O sea, yo dormí desde las 6 de la mañana, 6 y media de ayer, hasta las 4 de la tarde de hoy, más o menos. O sea, casi 12 horas durmiendo. Vi un stream de una VTuber, de Muna, que me gusta. La vi como una hora y me volví a dormir. Y me desperté hace 2 horas. Creo que eso no es normal, ¿eh? ¿Por qué tan tarde, Yuri? Porque no me podía dormir. 6 de la mañana, qué bueno que no tengo Twitch. Igual hice el stream por YouTube, ¿eh? ¿Cómo estás, Yuri? Con horarios marcianos, como estoy contando. Tengo todo desordenado. Tómate más tiempo para arreglar el horario, por Dios. Pero es que no puedo. No puedo. Desde que me enfermé, duermo bastante mal. No tengo energía. Bueno, Yuri, estoy cansado, jefe. Es que sí. Es que sí. Ustedes no entienden. Tipo, cuando me enfermé, dormía todo el puto día. Al final, ¿sí hiciste stream después de que me fui? Sí. Hola, Evangé. Buenas. Acá son las 7 y media, acá son las 10 y media, actualmente. Hola, bueno, voy a pasar a saludar. Hola, Bambi, que vino tempranito. Hola, Pion. Hola, Dino Galletotas. Hola, Andrés Muñoz, que vinieron. Ellos vinieron tempranito. Hola, Pisame. Hola, Ocelot, que estaba. Hola, nombre en ruso que no puedo decir. Hola, Sestian. Hola, Uri. Hola, Valero. Hola Chuy, hola Pericote, hola Huguito, hola Super M. Gracias por pasarte. Gracias el Wombat. Andrés Muñoz, hola. A ver si me falta alguien más. Case, bueno, hola Case. Hello the great fan, also known as the great hater. Hola Evangé, hola Tonguita. Hola Daron, hola Joac, sigue con lo de los champiñones. Vi que publicaste algo en el server. Me saltó la notificación, pero no entré a verlo. Para verlo después en el próximo fin de. 7 directos al mismo tiempo y moderando 2. Anda a dormir, Marlon, ya está. Vos venías los streams de las 10 de la mañana y ya está, no pasa nada. Hola, 8, cocho. Hola, mi cuervito hermoso, mi rey crab. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás? Yo trato a todos como bebé. Pero bueno, calma. Dormir tú también, pero si dormí todo el día. Estoy contando eso, Marlon. Dormí todo el día. Me desperté para comer empanadas y ver a Muna. Una hora y después me morí. Hola Yuri, ¿ya te curaste? No estoy muy seguro, Jebus. Creo que no. O sea, sí me curé. Hola, SR Lobo. Pero todavía no tengo las energías bien ordenadas. Siempre he sido una persona nocturna.
Siempre he sido una persona que por la noche puedo hacer cosas. Pero no puede ser, duermo toda la mañana, me despierto toda la noche nada más. Y encima tengo sueño, chicos, yo me puedo ir a acostar ahora mismo y dormir, ¿eh? A mí no me tienten porque ahora mismo voy y me acuesto. Ah, Rico, ya hace frío en tu zona. Yo no dormí en toda la noche. ¿Qué? ¿Por qué? Me convierte, Matiano. Oh, no sé ni cómo me llamo. Tipo, cenás a las 3 a.m. de que te conozco, y pero te digo, yo en realidad ceno a las 12. Lo que sí hago desde que conozco a Case, y él puede dar fe, es que yo me duermo a las 3 de la mañana. Eso no es raro, tipo. Yuri trae ahora los horarios de sueño alterados. Sí. Hola Jonathan, ¿estás pasando por una etapa caótica? Sí, creo que ya voy. 3 años al hilo. 13, digamos. 13 años al hilo. Así. Frío, la lluvia hoy se llevó a dos con San Pedro. ¿Qué? ¡Oh! ¡Recra! ¿Cómo? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Acá todavía no está lloviendo. Ahora no. Pero cuando llueve, tipo, también hay inundaciones. Hay, videos de gente flotando. Voy a decir así. ¿Pero estás comiendo bien? Sí. Hoy no desayuné. Hoy no pude desayunar, chicos. Dormí hasta las 4 de la tarde. ¿Falta más gente para que retome tu horario rancio? No sé, casi. No conozco a nadie de acá. Fer nada más. Fer es mi único amigo de mi mismo país. ¿Todos flotan? Mira, el cuervito es de Ecuador. Estamos bastante lejos. Así que, bueno, acá ahora mismo no está lloviendo. Pero las últimas veces que llovió, sí es verdad que se inundaron las calles. Y hay zonas, por ejemplo, La Plata, es muy peligroso. Ahí muere gente a cada rato, perdón, pero es terrible. Yuri, te recomiendo un juego llamado Subnautica. Me hablaron ayer de ese. Y tengo un juego encima de agua que se llama algo así como Acuaterro, no sé, me lo regalaron hace meses. Y como estaba diciendo, tengo un único amigo que es de acá, ¿no? Y él, ¿vieron que ahora es experimental hacer una familia en Steam? Y te compartís los juegos. Bueno, yo tenía 140 juegos y él me pasó 370 juegos más o menos. Así que ahora tengo casi o más de 500 juegos disponibles en Steam. Tengo todo BioShock, tengo Alan Wake, tengo un montonazo de juegos gracias a él. Entonces. ¡Hola, Hoshi! ¡Hola, Wombat! Sí, Wombat, tengo una cantidad de juegos increíble. Tengo el otro Doom. Tengo el Doom, el más nuevo. Porque yo tenía el 1993, pero ahora tengo el más nuevo. Y tengo Amor Peludo 1 y 2. Tengo una carpeta completa de H. Sí, tengo. Yo ya tenía juegos de H. Pero ahora tengo más. ¡Hola, Day Shocker! Compartí los juegos, no te los quedes para ti. Bueno, el tema es que ya somos tres en la familia, se puede ser cuatro. Y tenés que ser del el mismo país.
Y mi amigo, de hecho, estaba buscando a alguien que tenga el Resident Evil. Y bueno, como les estoy contando, mi amigo ni siquiera es de la misma zona donde yo vivo, tipo. Pero donde yo vivo, cuando llueve, se hace un desastre. Eso sí es verdad. Y yo no soy de La Plata, pero hay siempre videos de La Plata de gente que se va a San Pedro, como dicen ustedes. Así que sí. Recién vi un video de alguien caminando que se salvó de un pelo de un choque de auto en La Plata. Sí, ¿no? Ese lugar es como un vórtice de cosas raras, no sé. Este tipo es la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Pero siempre hay noticias raras de ahí, les digo. Tipo, si ustedes buscan, el mes pasado había una invasión de mosquitos ahí. Y se veían nubes negras volando en el cielo, que eran los mosquitos trayendo el dengue a la zona de La Plata. Desde la capital de Buenos Aires a toda la provincia. Arre. Acá están haciendo limpieza. Uy, no, de. Random humans from La Plata. Sí, not me, pero sí hay. Solo pasé a saludar, diviértase. Nos vemos, Hack. Gracias por pasarte. Para todos los que no vieron las nubes de mosquitos, fue horrible. Buenos Aires igual Plata es la capital. Prohibido salir después de las 10. ¿Cómo de? Hola, Mr. Barry. Buenas, muy buenas. ¿Tenés el Resident Evil 8? Me fijo. Chicos, fuera de broma, cuando compartí la biblioteca con mi amigo, se me agregaron Amor Peludo 1 y 2, de verdad los tengo. O sea, de verdad ahora tengo esos juegos tan conocidos. De hecho, se los puedo mostrar. Tengo un montón de juegos ahora. O sea, no voy a jugar en vivo estos juegos porque me lleva preso YouTube. Pero lo tengo. O sea, tenerlo tengo. Vamos a poner este por aquí. Este chiquitín. A ver, ahí les puedo mostrar. Está. ¿Ven? Tengo de verdad en mi lista de Steam Amor Peludo 1 y 2. Ahora que compartí la biblioteca con mi amigo. Mucho H para jugar tú sola. De hecho, ya tenía juegos H yo. Bumpy me regaló bastantes. No sé qué es eso, son juegos furry. Donde los furries tienen que reproducirse. Vamos a decirlo así. Y una VTuber, de hecho, fue suspendida por su empresa por jugar Amor Peludo 2. Le compraste el nombre porque ya sé cuál es el original. No le cambié el nombre, es el nombre original. O sea, me aparece así en la biblioteca, ¿eh? Necopara tengo también, ¿eh? Necopara. No hay huevos para jugar al Necopara. Sí, ya lo jugué al Necopara. El Lobo de Plata no tiene nada de raro el Necopara, ¿eh? ¿Escuchan esos gritos? Es mi hermano jugando al Ark, creo. Tras varias semanas de inactividad me di cuenta ayer que el Reactix se actualizó y me desconfiguró todo el OBS. ¿Tú no has tenido problemas con Reactive, Yuri? Sí. Sí, tuve un montón de problemas con el Reactive. Sigo pensando en la gente de La Plata nadando en la clase, en la.
En la calle como si fuera nada, sí. Che, ¿cuántas noticias que me estoy enterando hoy, eh? La plata sigue siendo un vórtice de cosas raras. Hay toque de queda en donde vive Day Joker porque está limpiando el barrio. Ok. Tengo la biblioteca de Steam gigante. La tengo bien grande ahora, chicos, ¿eh? A la biblioteca, ¿eh? What? Bucky, how you doing? Thank you for coming. Hi, Bucky. I was enjoying your stream today, as always. Thank you for coming. I was talking about how now I have furry ecchi games. Yep, I have those type of games. Is he only speak English? No. Bucky is she. As far as I know, is she. Thank you for carrying me to the success, Yuri. Hoy Bucky estaba jugando un juego donde los fans tenían que canjear puntos de Steam, de stream, perdón. Tenías que cambiar puntos de Twitch para que ella jugara. I am she, yes. I only speak English. I am Yuri's English speaking friend. You are, Bucky. I don't speak. ¿Vos no hablas inglés, Please be nice to Pocky Chat. Yeah, be nice with Pocky. Pocky is really, really cute. Apenas entré y dijiste que la tienes grande. Tengo 500 juegos en Steam. Mi biblioteca la tengo más grande que la tuya, seguro. Perdón, no quiero pelear con el chat, pero estoy bastante seguro de que tengo una biblioteca bien grande. Solamente digo. ¿Cómo? Eso, suscríbanse al canal de Poki en YouTube. My English lives Dora. Dora. Dora, la exploradora. Dora. Have a good stream. Thank you for coming, Bucky. For real, thank you. And I hope we can be together soon. It was supposed to be this Saturday. I don't know if you remember, but anyways, I'm going to talk with you in like the Friday to remind you. I don't know if you are still up for it or. Ah, sí, dice que está esperando nuestra collab. Yes, I am waiting for that day. Oh my god. Dice que este sábado karaoke con Boki, chico. I am excited about it. Dora is my teacher and my friend. Great, Ocelot. Muy bien. Bueno, chao, me voy a viciar en Minecraft. ¡Nos vemos! Bueno. Como les estaba diciendo, casi está arreglando una collab en mi stream ahora mismo. Gracias, Hoshi, por traducir. Dice que está excitado. Hoshi demostrando todo el inglés que aprendió con Duolingo y Dora la exploradora. ¡Wow! Yo estoy peleándome con una transición. ¿Por qué, lobo? Dora, remember. Con tu mensaje, Jonathan, me hiciste acordar lo que dijo el Day Shocker. De que hay toque de queda porque están limpiando el barrio. Dora, recuerda no salir de tu casa luego de las 10 y sos de Colombia. Gracias. Y de Go Diego Go, nunca lo vi.
Mis 8 años de clase de inglés funcionaron. Sí, Joji. Funcionaron. Bueno, como les decía, tengo la biblioteca bien grande ahora. Gracias a mi amigo Fer y bueno. Y su hermano. Tengo todos los Danganronpa ahora. Devil May Cry HD Collection. No sé qué es eso. Tengo el Doom. El último que salió, creo que es. Furry Gear Posse. No sé. Tengo Grand Theft Auto 3, San Andreas y el Vice City. O sea, el GTA. Tengo los Alan Wake, les dije ya. Tengo los Life is Strange. Tengo varios de Lego Star Wars. Tengo muchos juegos ahora, chicos. Mortal Kombat 10 tengo. Mortal Kombat Complete Collection también. Tengo Ña 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 Girls, no sé qué es eso. Pero bueno, ¿qué se siente que te hayan dado una tan grande, Yuri? Y mira, todavía no la probé, así que no lo pude sentir. Todavía no sé bien qué se siente tener una biblioteca tan grande y toda para mí. Biblioteca le dicen ahora, sí, Tonga, biblioteca le dicen ahora. Do you have portal? Yes, I have already portal. Ya lo tenía desde antes al portal, sí. Yo tengo desde hace antes. ¿Por qué hablaba tan mal? Pero yo ya tenía el portal y tenía los Half-Life. Y todos. ¿Por qué? Porque me compré un paquete de la empresa Valve. ¿Desde cuándo esto se convirtió en Steam de Sphere? Sí, no sé. Yuri, ¿qué pasó ayer? Hubo un directo tan tarde. No me pude ir a dormir. ¿Y esas cosas de furros? Estoy mostrando que efectivamente tengo amor peludo 1 y 2. Y otros juegos furry. Tengo juegos furry. O sea, no es porque yo los tuviese desde antes, sino porque ahora me dieron una biblioteca tan grande que está llena de juegos piolas y juegos raros. ¿Tienes Furry Love? Sí. Comparta ese disco duro, necesito espacio. Tengo un tera, Añaña Girls, Ñañaña Girls. Tengo un montón, ¿Nos volvemos a pasar San Andreas, Yuri? Podría pasarlo. ¿Eliminaste el directo? No, ahí está el directo, ¿eh? Hola, perrito carmesí. ¿Y si te cabe todo eso en la compu? Tendría que ver. Pasa que este es mi problema, chicos. Estoy como con un poquito de frustración. Bueno, un poquito no, un montón. Un montón de frustración. Por un lado, siento que tengo que darles streams de calidad. Y abrir stream y hablar, no creo que sea un stream de calidad, ¿verdad? Y tengo un montón de juegos que les debo. Y no los estoy jugando por una razón. Porque yo digo, me voy a tirar un stream de 3 horas, termino el stream y me voy a dormir. Mi energía está rara. Necesito estar con gente porque estando yo por mi propia cuenta siento que me canso peor. Por eso la collab de ayer, ¿no? Y hacer una charlita libre no cansa tanto como jugar. Mis energías todavía no están al 100, como verán, a cada rato tengo que estar tomando saliva porque se me seca la garganta muy rápido. Así que no sé qué hacer. Tengo un montón de juegos que les debo. Tengo juegos para jugar. Y ahora que me dieron una biblioteca tan grande,
Es peor. Dios, ¿por qué tanto doble sentido? No sé, la semana horny. Yo tengo la PC Gaming y no paso de Minecraft y Roblox. ¿Ven? Oh, se los me entiende. Esas cosas pasan. El jugar te llena de estrés. Y puede ser. Sale collab, dice el lobito. ¿Usted no iba a hacer un rebranding? La semana ovulando. Ojalá. Se me fue hace unos días, casi. Acordate que se me adelantó. ¿Por qué dices tan grande así? Porque yo no suelo hacer chiste de doble sentido. Así que tus streams de calidad son los de Filmina. Yo creo que sí, Jebus, ¿eh? Yo creo que mis streams de Filmina son muy buenos. No gonna lie, siempre disfruté más los streams de charlas que los de Let's Play. Nunca fui mucho de ver a ver. Nunca fui mucho de ver a alguien más jugar un juego que perfectamente podría estar jugando yo. Yuri, el chofer del Bondi, vino escuchando baladas y ahora tengo a Laura Pausini en la cabeza. Ese stream. El stream de Ajenjito. Chicos, yo me preparé para que sonara Laura Pausini y no sonó. Yo esa tarde estaba así, miren. Yo estaba con el cerebro ready. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío. Yo ya salto al final, ¿eh? Su banco está vacío. Marco sigue aquí. Le siento respirar. Pienso que sigue aquí. Ni la distancia no me puede dividir. Dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí. Yo ya estaba ready. Ready para cantar La Soledad de Laura Pausini. Y no pasó. ¡No pasó! Yo quedé como. ¿No dijeron que iba a haber canciones de señora? ¿Dónde está Laura Pausini cantando La Soledad? Juega Rainbow Friends. Creo que lo tengo. Tengo también este Horse Chicken. ¿Ese? ¿Cómo se llama ese? Ese juego Horse Chicken, no sé. Horse Chicken Battle, no sé. Tengo toda la colección de Halo, chicos. Tengo todo Half-Life. Tengo Fear. Tengo Don't Starve Together. Los dos Dead by Daylight, porque gracias. Dead by Daylight, no. Dying Light, perdón. Gracias al Wombat por regalarme como recompensa por los 6 meses siendo streamer. Me regaló el Dying Light 2. O sea, tengo un montón de juegos para jugar. Yuri, hagamos un cover solo porque sí, jalo. No hagan como Yuri, que tiene una enorme en su poder y no sabe qué hacer con ella. Exacto. Hola, Yutakihowa. Ultimate Horse Chicken. Sí, Ultimate Horse Chicken. ¿Tenés Fear? Siempre tuve Fear. Hay un montón de juegos que siempre tuve. Che, si escuchan una gallina, es mi hermano disfrutando el Ark, creo. Hay un montón de juegos que siempre tuve. Pero no los estoy jugando. De eso va este stream, chico. ¿Qué hacen 35 personas mirándome? Hola, buenas noches. Hola, gente. No sé por qué vienen a ver este stream que no está organizado, pero bueno. Hola, Mauricio Abraham. Bueno. Pues no creo que tenga todos los Halos, solo el Master Chief que reúne los Halos, pero remasterizar. Sí, tengo el Master Chief Collection. Pero, Yuri, me quiero volver chango, ¿por qué? ¿Hubo rey?
Ahí me raidió, acá no me saltó nada, ¿eh? ¿Saga de mafia? ¡Ay, tengo Yakuza ahora! Hay juegos, chicos, que siempre tuve y no los toqué. Están ahí. Y ahora que tengo una lista enorme de juegos, no sé qué carajo hacer. Tengo el Yakuza 0. Ay, mi hermano está re gritando, está re loco, ¿qué le pasa? Tengo The Walking Dead y The Walking Dead The Telltale Definitive Series. Tengo un... Les digo, chicos, tengo... Para jugar, tengo. Y ahora que mi amigo me pasó su biblioteca, voy a poder hacer collabs de más juegos o hacer streams de más juegos. Pero el problema es que todavía no me siento con energía y no sé qué hacer. Aparte, como dice Super M, los streams hablando a veces son más divertidos que los streams jugando, ¿no? Pero hay que jugar. ¿Se puede hacer raid en YouTube? ¡Ocelot! ¡Oh! ¡Ocelot, nunca hiciste un raid! ¿Cómo puede ser? ¡Ocelot! Cualquiera que tenga la monetización puede hacer un raid. ¡Nos vemos, Kase! ¡Que comas rico! Buen provecho. ¡Ocelot, nunca hiciste un raid! ¿Por qué sería diferente, Marlon? Buenas, buenas, charla libre. Hola, Kaito, sí. Sí. Estoy contando que tengo un montón de juegos. Pensé que era con Twitch. No, Ocelot, lo puedes hacer. Mira, te voy a enseñar ahora mismo, enseñando en vivo y en directo, cómo hacer un raid. Hola, para todos los que son youtubers o vtubers y quieren aprender a hacer un raid, esto es fácil. Antes de cerrar el stream, denle a la opción en... Acá mismo o en YouTube Studio lo pueden hacer, ¿eh? Ahí les muestro. Anotá, anotá, Ocelot. Alguien que le haga el clip para Ocelot ahora, ¿eh? Ahí te muestro. ¿Para qué saco mi fondo? Ahí está. Bueno, en este caso, en tu stream, antes de cerrarlo, tenés que poner editar video. Y eso te va a llevar a las opciones de personalización. Tenés que poner en acá, a la izquierda. Del lado izquierdo te va a salir un cartel que diga personalización. Todo esto antes de cerrar tu stream, ¿eh? Porque tenés que ver quién está disponible a la hora que estás por cerrar. Entonces, primero que nada, pones editar video. Segundo, pones personalización, tal cual como dice ahí, ¿no? ¡Buenas noches, Nicolás! Ahí le das a la ruedita y bajás hasta la parte donde dice redireccionar. Ahí, rapidito te estoy mostrando para que aprendas. Porque esto ayuda a todos los VTubers y YouTubers chiquitos después. Le das a redireccionar y te va a permitir agregar el stream al que querés raidearlo. En mi caso, bueno, yo tengo un stream guardado, un stream viejo. Pero bueno, le das a buscar videos de otros canales. Ahí te muestro rapidito este tutorial de cómo raidear a alguien en YouTube. ¿Ves que dice ahí buscar videos de otros canales? Bueno, le das ahí y te van a salir las personas que tienen abierto
los rides. De hecho, hay muchas personas disponibles ahora mismo, que yo podría raidear en este momento. Todas las personas que te voy a mostrar ahora, voy a mostrar varios VTubers. Son todos VTubers. Tienen abiertos los raids. Igual te va a salir en YouTube quienes permiten o no. Pero por ejemplo, ahora mismo. ¡Gracias, Horacio! ¡Muchas gracias! Ahora mismo tenemos a Ava, que tiene abiertos los raideos, a Lanti, a Lunaria. Lunaria tiene abierto para recibir mi raideo si yo quisiese. A Vintage, Sayuri, Blaze, Naihachi, Kurakatori y Momotan. Todas estas personas, acá tenemos 10 personas para elegir para raidear ahora mismo si yo quiero cortar mi stream. Y bueno, son varios pasos, pero la primera vez puede que cueste, Ocelot. Pero créeme que cuando te acostumbras es muy fácil y de hecho es muy útil. Es muy importante que las personas que tienen monetización y que tienen una buena llegada, es decir, a ver, Ocelot tuvo hasta, no sé cuánta gente tenés en tus stream. Pero yo sé que llegaste a tener 8.000 visitas en un solo stream. Vos, si raideás a alguien chiquitito, vas a estar ayudándole un montón. Entonces es importante que aprendan a hacer esto. ¡Hola, Chorno! ¡Buenas! Lunaria, sí, Lunaria tiene abierta los raideos, increíblemente. Tiene abierto para que le raidee cualquier persona. ¡Oh, gracias! Le está llegando a gente desconocida. Le está llegando la membresía a gente que en mi vida he visto. Que esta gente se presente en el siguiente stream con el DNI en mano, por favor. No entiendo quiénes son, pero bueno. Oye, el pelón no es desconocido. A ver, le llegó al... Bueno, el pelón y Sagitario son los únicos que reconozco de toda la lista. ¡Hola, Nichan! ¡Shish! Hola, Alberto. Tutoriales con mucha miel y muy informativo. Después voy a recortar esto y lo voy a poner porque de verdad es importante. Hay mucha gente que no sabe que podés hacer raid en YouTube. Y de hecho, chicos, los raids son muy buenos para los VTubers chiquititos como yo. Porque yo soy un VTuber chiquitito todavía. Está bien. Hoy somos 30 personas, pero no siempre somos 30 personas. Y tampoco sé si eso es ser grande o chiquito, ya no sé. Pero bueno, hay VTubers con 5 vistas, cosas así. Y es gente muy buena que capaz que uno no los conoce nada más porque hay muchas personas disponibles, ¿no? Y este sistema de raideo, sirve bastante. Aparte sirve para hacer amistades, chicos. Miren, yo encontré a Boqui así, queriendo raidearla. También encontré a Radiance así. Y tipo, podés encontrar a un montón de VTubers si podés hacer amistades así raideándolo, ¿eh? Hola, ¿me perdonas? ¿Qué tal después del dengue? Y mira, acá con el sueño. Voy a hacer un chiste que mi papá siempre hace. Mi papá dice que mi tío, para mi tío la vida es un sueño, porque se la pasa durmiendo. Bueno, yo soy ese ahora. miren, contando a esta hora de ahora, llevo 4 horas de todo el día despierto. Después del resto dormí. Che, ¿cómo grita mi hermano? Ah, no, 5 horas. 5 horas. Está re loco, ¿qué le pasa? Está jugando al Ark. Está jugando al Ark porque está diciendo, ¿qué te pasó, bicho de mierda? Debe estar jugando al Ark. Se escucha como si fuera un gallo que está gritando.
Me identifico, dormir es uno de los mayores. Bueno, de uno de los mayores placeres de la vida. Para mí no. Hermano, yo no solía dormir nada. Yo, mis amigos, los que me conocen, pueden dar fe que yo dormía 4 o 5 horas y después pasaba todo el día boludeando la computadora. Ahora me la paso durmiendo. Y después hago stream a las 5 de la mañana porque, tipo, chicos, llevo pocas horas despierto cuando son las 5 de la mañana. Porque duermo todo el día y duermo toda la mañana y toda la tarde. No, para mí no es un placer dormir, nunca lo fue. O sea, lo que tus directos sean en vertical no tiene nada que ver. Lo podés hacer, créeme. Doy fe de que lo vas a poder hacer. Busca en la categoría en YouTube hashtag VTuber y pon en vivo si no encontrás a alguien disponible, ¿eh? El sueño está sobrevalorado, tal cual, Bumpy. Yo no suelo dormir. Hola, NBCA. Pero el dengue me tiró a la cama y me mató. Hola, Leandro. No sé si te saludé, pero ahí te saludo. Tipo. Mire. Ay, está tomándome mal en la cámara. Me muestro con los ojos cerrados porque me estaba rascando un ojo. Miren, chicos, de verdad me la paso durmiendo. No he hecho otra cosa en este día. Ni me bañé. Miren, miren, para mí, ustedes saben lo importante que es bañarse todos los días. Si mi mamá no me despertaba, hoy ni comía. Yuri, el tema de los clips de YouTube, ¿se pueden hacer? Sí. ¿Borraron un mensaje sin querer? Potente el olorcito. No, si yo me baño todos los días. Hoy. A ver. No, no, no me voy a oler. No me animo. No, 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 no. Lo estaba por hacer, pero mejor no. Mejor no. Espera, duermes mucho y te incomoda, LOL. Sí, obviamente. ¿Cómo no me va a molestar dormir mucho si no hice nada? Tipo, dormí nada más. Y les estoy contando, tengo una biblioteca de 500 juegos y no los estoy jugando. El único juego que estuve jugando últimamente es el Dying Light. Y lo estuve jugando con el Wombat. Que lo necesitaba, porque la verdad, una cagada yo jugando por mi propia cuenta, ¿eh? ¿Ustedes tienen agua? Sí. Aunque a esta hora creo que no. Por eso me tengo que bañar a la mañana o a las 3 de la mañana. Tú tienes cerveza, lobo. Ah, sí, bueno. Anda a lavarte la cola con cerveza, Bumpy. ¿Puedo decir que haga una encuesta, Ni-chan? Ah, sacan encuesta Otaku. Ah, bueno, a ver. Yo puedo durar sin bañarme 3 días. Yo me mato, ¿sabes el olor que tengo? Sí. Y encima cuando estaba enfermo, tipo, peor. A ver. Depende de si el olor corporal es fuerte. ¡No!
¿Cómo dicen? ¿Quién duerme acá? Yo. Yo, Tonga, duermo todo el puto día. Es, de eso va el stream, chicos. Duermo todo el día. El pH. ¿Eso no es la acidez que tiene un, los líquidos? ¿Dónde está la opción no porque se cae la costra protectora? No, bueno, preso. ¿Una vez a la semana? ¡No! ¿Saben que cuando yo era más joven? Bueno, los que tienen mi Twitter pueden saber mi edad real. El resto no se los voy a decir. Pero cuando yo era más joven... Bueno, hay que decir que sí es verdad que no me bañaba todos los días. Y si era necesario. Bueno, pero ahora sí lo hago. Lo importante es que sí. ¿Puedo dar fe? Desde antes del 2020 yo me bañaba ya todos los días, ¿eh? Ahora sí me cuido. A ver qué dice Vampi. Yo solo modero a Yuri o en algún evento de OGBs. Y del resto me la paso jugando y me duermo a las 4 de la mañana. Te creo. Que hay personas que tienen lo loco por as débil. Y conocí a una persona así. No. A mí me pica la piel si no me baño, tipo, mínimo un día por medio. Hola, Yasuka Reiko. No, a mí me da. Y. Yo no soy de esas personas sin olor, así que. Yo sí me tengo que bañar, chicos. Es que yo pensé que él hablaba del pH, ¿no? Hijo de puta. Yo pensé que hablaba del pH porque... no sé si... Bueno, acá no hay muchas señoritas en el chat. Pero los órganos femeninos... tienen su propio pH. Tiene su propia acidez. Y yo pensé que él estaba diciendo que si te bañas muy seguido, se te altera el pH, cosa que es verdad. Y la piel, aparte, también tiene su propio pH, su propio, su propia acidez. Entonces, hay jabones como para bañarte todos los días. Pero hay gente a la que le hace mal bañarse todos los días. Hola, Socoso, qué sorpresa. Hola, Ginoble, buenas noches. La mayoría de los japos no tienen olor corporal. No lo sé. Dudo. En México creo que tienen escasez de agua, sí. En las zonas del norte, ¿no? En mi país también. Tipo, en la zona del norte, en la parte más desértica, sí falta agua. Yuri, ¿es cierto que tú crear las letras de New Jean? ¿Por qué escribe en español Tarzán? Señorito MBCA, ¿por qué? Ah, pero los perros en Veracruz, ¿por qué hacen esos chistes de Veracruz? Siempre veo esos chistes, pero no los entiendo. Tonga, anoche estábamos hablando de eso. De la falta de higiene en ciertos países europeos. Porque una VTuber contó que ella vivía en París
Y que el olor era horrible, porque la gente no se baña. Y ahí Tonguita está contando que una prima fue a París, vio a unas francesas y le pateó la nariz cuando se acercaron. Uy. Gracias por explicarme, Nicha. Gracias. Yo responder a usuario. Usuario escribir bien para que gran oso coso poder entender mensaje. Es que NBCA escribió rarísimo. Yuri, ¿es verdad que tú escribir las canciones de New Jean? No vengan a hablar de mi Veracruz. Nací por mi madre y moriré por el crustáceo cascarudo. No, bueno. Veracruzense detective. Yuri, ¿tú sabes por qué a las coreanas les gusta cantar en inglés? Sí, porque queda cool. De hecho, no solamente las coreanas hacen eso. Emilia, que a mí me gusta, tiene una canción que dice... Ahí va, ahí va. Tiene que tratarme como un angel. Nos comimos y a la calle somos stranger. Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger. Siempre sentimos que el tiempo no es suficiente. Parece que quedan cosas pendientes. Si esto es un delito, no me importa que me cierren. O sea, hay canciones donde ella hace la combinación de las canciones en inglés. Ella tiene que tratarme como un angel. Nos comimos y en la cama somos stranger, pero cuando volvemos a vernos la cosa se pone danger. Todo in Spanglish. Oh, todo mezclado con el English. Lo que sale en el libro de las sonrisas británicas es real. Ay, no quiero saber. Veracruzano. Ah, Veracruzano Detective, entonces. Por lo que escuché de Koto Hikari, que vivió en Japón, dijo que los japoneses tenían feo olor. Y más si no usan desodorante talco. Los coreanos también no usan desodorante. Ellos dicen que no tienen olor corporal. Para mí sí. Para mí tienen olor corporal. Pero están más acostumbrados a sentir el olor corporal. ¿Por qué me estoy volviendo de Puerto Rico de la nada? Para. Para mí deben tener olor corporal. Pero prefieren el olor corporal que el olor a a los desodorantes. Y con respecto a la gente de Europa que no se baña, dice Tonga que puede ser por la escasez del agua. No lo sé. No lo sé. Chicos, yo me bañaba, miren, yo no tenía termotanque o boiler, como le dicen en sus países. Y yo me bañaba con agua en un balde. En un balde de 20 litros. Con 20 litros te podés bañar, así que no sé si la escasez de agua sea de verdad una buena excusa para no bañarse. No lo sé. ¿Eres tú, Anuel? ¡Prrra! Oh my God. Tengo tantas cosas que decir de los coreanos y absténete porque te van a acusar de algo. Yo miro muchos youtubers japoneses, así que escuché a unos japoneses cantando reggaetón. ¿Qué? Ah, no, termotanque. Es que hace 2 días que no tengo agua, Yasuka Rico, te creo.
Por eso en mi casa siempre hay baldes. Siempre hay tres baldes de 20 litros con agua. Hola David, ¿te qué? Según estudios, el agua dulce está escaseando más y más para consumo humano. Mi país es uno de los países con más reservas de agua, potable. ¡Sheesh! No, de verdad, mi país es uno de los países con más reservas de agua potable, pero están todos. Están comprando lagos y cosas así la gente, bueno. Nosotros tenemos balde de agua en cada baño de la casa por lo mismo. Sí, yo también. Tenemos dos baños, uno está en mi habitación y el otro es el general. Y tenemos baldes de agua. Y cuando no hay agua, porque puede que no haya presión para que suba el agua al tanque, me baño con el agua del balde y ya fue. El tema es que me tengo que bañar, porque yo no soy ni coreano, ni japonés, ni nada de eso. Yo sí tengo olor en el cuerpo. Ah. Yo no suelo ver youtubers japonesas, excepto las japonesas que se esfuerzan en hablar en español. Yo conocí gente que tenía como olla pecora y no sabe japonés. Y yo tipo, ¿y cómo haces eso? ¿Cómo puedes tener de Oshi a Pecora? ¿O a Marine de Hololive? Si no entendés de qué van los streams. Yo no entiendo eso, ¿eh? Ay, me está picando la nariz hablando de tantas cosas. Yo tengo de hoyo una VTuber japonesa. ¿De verdad, Hoshi? Explicación, es tan bonita. Yo solo veo los clips con subtítulo. Yo no miro VTubers que no entiendo. A menos que como ustedes dicen, tipo. Veo los clips. ¿Cómo que se bañan cada 2 días si hay agua? No, sí. Oh, buenas noches, Redice. Buenas noches, Super M. Gracias por pasarte. El tema es que hoy dormí tanto que ni siquiera me bañé. Y tipo, este stream es de charla libre porque a pesar de tener una biblioteca de 500 juegos más o menos, no sé qué carajo hacer. Porque quiero dar un stream que sea entretenido para mí y para ustedes, ¿no? Pero no sé qué hacer. No puedo mostrarles a ustedes cómo muero 20 veces en el Dead by Daylight, y no avanzo nada porque estoy haciendo solo las misiones secundarias. Nos vemos, Tonguita. Hola, Juan Pistola. ¿Por qué no te has bañado? Porque me desperté y merendé y me quedé mirando VTubers. ¿Cómo que no? Yo diría que no, Raycraft. No creo que sea divertido. Hello, TV Crack. Hello, co thank you for coming. Nueva idea para directo. Yo juego el Elden Ring y tú hablas. Podría pasar, ¿eh? Podríamos hacerlo, lobo. Hola, Nadira Grey. Qué vivo está el chat. Y si estamos en charlita libre. Espera, Daylight o Day by Daylight. El final va a ser igual, Vampi. Me voy a morir. Mira, Dead by Daylight es un juego que tenés que jugar cumpliendo la misión de arreglar motores. Y se me da muy mal. De hecho, estaba viendo la otra vez a
Melcosito. Melcosito estuvo jugando con un emu a Dead by Daylight y le fue re bien. Dejate de joder, ganaron. Yo en mi vida he ganado ese juego. Dead by Daylight lo jugué en stream con Fer, mi amigo, y me fue muy mal. Fer sí le sabe, yo no. Yo no le sé. Y después el Dying Light, ese juego que jugué acá en stream, que hice un montón de stream de ese juego encima. Y tengo ahora, gracias al Wombat, el 2. Yo hice el 1 en stream completo, el Dying Light. Y ahora estoy haciendo el DLC y las misiones secundarias. Pero es muy difícil, me cuesta un montón y se me da muy mal. Y en el stream de las 6 de la mañana, que hice hoy, jugué justamente ese mismo juego. Ya le están dando buenas ideas a Yuri. Que mi amigo esté jugando y yo le comente, podría hacerlo. ¿Vieron que ayer hice la collab con Sayuri? Bueno, esa collab salió re de... ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sonando mi celular? Bueno, esperen, porque alguien está mandando mensajes a esta hora. ¿What? Bueno, te vimos siendo sumiso. Sí. ¡Hola, Meca! ¡Buenas! Lo conozco, escapar mientras arreglas motores. Sí, pero si lo jugué en stream. Bumpy. Bumpy, yo jugué el Dead by Daylight en stream. No nos hagamos los tontos, ¿eh? Yo lo jugué. ¿Vieron que ayer hice una collab? ¿Saben por qué hice collab? Porque sentía que no tenía la energía como para hacer un juego por mi propia cuenta. Y todavía no me siento con la energía suficiente. ¡Nos vemos, Jonathan! Bueno, y hoy entré al stream de Charlotte hace una hora antes de empezar mi stream y se me quejó, chicos. Se me quejó. Dijo, Yuri, ¿cómo que hiciste un stream de collab jugando a Phasmophobia y no me invitaste? Y yo tipo, Char, te amo. Estuve hablando de vos en mi stream de Phasmo. Mis papás no me abandonaron, Ángel Gamer. Leí ese mensaje. Esperen. Un hater acaba de escribir. Por eso tus papás te abandonaron. Por ser VTuber y fan de anime. Nada que ver. Nada que ver. Hermano. No, ¿cómo se dice? No te reflejes en mí. Capaz que a vos tus padres te abandonaron. Pero mis padres me aman y me cuidan y me apoyan en lo de ser VTuber. Así que te salió mal, De hecho, nada que ver. No solamente mis padres me apoyan, sino que están felices porque gano plata siendo VTuber. Así que XD. ¿Mods en decadencia? No, en decadencia no, si lo borró. Yo lo estoy viendo porque yo lo desbloqueé y quise ver que borraron. Le falta afecto al men, sí. Viene a molestarme a mí que soy una dulzura. Hola, Pericotito. Yuri, ¿es cierto que en Argentina cae nieve? En el sur, capaz. Donde yo vivo, no. Mecadoxia. Meca se despertó tranquila hoy, ¿Por qué al Marlon? A Marlon le gusta pelear.
Por eso siempre se va a recibir algún que otra dormidita, pero... El día que nevó en Buenos Aires, ¿qué día? ¿Se acuerdan de ese día? Yo sí. Mi hermano hizo un... ¡Ay! Mi hermano hizo un muñeco de nieve. No, no, no el que está gritando, el otro. El otro que tiene casi... Tenemos casi la misma edad. Tenemos un año de diferencia nada más. Hizo un muñeco de nieve, arriba del capó del auto de mi papá. No. ¿Cómo era? Creo que lo hizo en el piso. El día que nevó en Buenos Aires. Hizo en el piso. Y quiso subirlo al capó del auto y se le iba rompiendo. Ah, me acuerdo re bien de eso. ¿Cómo que tenés padre y te quieren? Y yo solo acá con el perro, el gato y yo. Sí, yo vivo con mi mamá. Para los que no saben, les cuento. Yo vivo, mi casa era una casa muy chiquita y mis tíos vivían al fondo de mi casa. Cuando mis tíos se mudaron, lo que era el fondo y lo que era la casa de mis tíos pasa a ser parte de mi casa. Por eso yo tengo una habitación con un baño, porque era una casa aparte que se anexó a mi casa. Entonces terminó siendo una casa bastante grande. Yo vivo con mi mamá y mis dos hermanos. En teoría, cada uno tiene su propia habitación. Mi mamá y mis dos hermanos tienen cada uno su habitación. Y mi habitación es la que está más lejos, pero está al lado de la de mi hermano, que tiene 10 años menos que yo, y siempre hace quilombo. Está el que está gritando mucho ahora mismo es mi hermano. Y sí, mi mamá y mi papá me apoyan. Con esto de ser VTuber. A mi papá le parece impresionante que haya gente que done para que yo haga stream. A mi mamá le hace muy feliz que yo haga stream porque tipo me divierto. Y aparte a mí, como le digo, a mí me divierte mucho y hay cosas que he hecho en la vida real para hacer stream. Como ir a la Anime Con o a la Comic Con, que hice streams especiales sobre eso. Tipo, afecta a mi vida real hacer cosas en lo virtual, ¿no? Se supone que las VTubers no somos las de los padres separados, somos las que les falla el coco. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Y bueno, si bien yo no vivo con mi papá, lo conté en el último stream, así que lo voy a contar acá. Yo a mi papá lo veo casi todos los días porque trabajo con él. Trabajo en el mismo trabajo con él. Hola Hugo, gracias. Gracias por el super chat. Aunque todavía no puedo tocar la plata de YouTube. La plata de Ko-fi, sí. Estoy esperando la carta, Meca. Estoy esperando la carta como a vos. A vos ya te llegó. Recuerdo cuando mandaste a tu mamá a comprar sticker bonito. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Kaito! ¡Ay, no! Resulta que, bueno, ay, ahí fue cuando se mezclaron las cosas virtuales con la vida real. Vayan a mi stream de debut. No, al segundo stream vayan. Y ahí van a entender de qué habla Kaito. Ay, no. Yo soy fan de unas chicas VTuber, ¿no? Las Yumekers. Y resulta que ellas aparecieron en eventos de anime en Buenos Aires. Entonces yo me preparé para darles regalitos. Vos dejabas los regalitos en un sector del evento, en un stand, y después se los daban a ellas, a las chicas, a las Yumekers. Resulta y resalta que yo ya tenía los regalitos a mano, pero tenía que escribir cartitas con dedicatoria para las chicas. Y necesitaba bolsas también bonitas. Entonces mi mamá... ¡Uy, gracias! Alguien me acaba de dar una donación en Ko-fi. Gracias, Hugo López, gracias.
Resulta que mi mamá vio que yo llevaba hace días preparándome para hacer el eso de ir al evento. Chicos, yo me preparé varios días. Comprar los regalitos me costó. La que más me costó fue a Cami, la verdad, porque no encontraba el regalo para Cami, Dios. Pero bueno. Y mi mamá vino a mi habitación a ver qué hacía yo. Hola, Coro. Y yo le dije, ma, por favor, anda a comprarme bolsitas y stickers lindos, porque yo tenía stickers de oso y no sé dónde están. El roto roto lo escucho solo yo. Tengo que activar el audio de escritorio, si no. Y bueno, la verdad es que mi mamá fue y compró stickers de lo que consiguió. Y bueno, pude entregar las cartitas a las chicas. De acá me es fácil, dale un amigo y será feliz. No, Red Eyes. Error garrafal. Error garrafal. Le compré una Miku chiquita, a Camichillo, la VTuber piraña, y se quejó. Porque ya tenía la misma Miku y la tenía tres veces, Red Eyes. Le regalé la Miku y stickers de Miku. Los stickers sí fueron bien, pero esa Miku no. Era la tercera Miku igual que recibía y me dijo, la próxima, la rosa. Y yo me quise matar porque yo vi la Miku rosa y yo quería comprar la Miku rosa y no se la compré. Tendría que haberle hecho caso a mi instinto, tendría que haber comprado la Miku rosa y no lo hice y le compré la Miku original y ya la tenía tres veces. Yo sería feliz con cualquier cosa sencilla, ¿no? No le di un duplicado, le di un triplicado. Ya se la habían regalado tres veces. Mejor unos tamales. Bueno, capaz que la piraña me aceptaba un cupón de comida, ¿eh? Si yo le daba un cupón de algún lugar de sushi o algo así, seguro que agarraba, ¿eh? Y a Meca le regalaría un modelo a escala chiquitito de algún auto. Pero seguramente Meca me diría, gracias Yuri, es el tercer bocho que tengo. Igual, arre. Ya me veo, ya me veo, ¿eh? Esa fue la primera vez para el Anime Con. Y para la Comic Con le regalé tazas que vendían acá cerca de donde yo vivo. Así que sí, acá a mí me doxié muchos. No, no creo que veas nunca esto. No veas esto. Que nadie que le avise de esto. Pero, que nadie le avise ni a Cami ni a Runa que tipo, sí, las tazas dicen dónde vivo. XD. Con un Hot Wheel es suficiente. Algún día, Meca. Algún día capaz. Bueno, si se te rompe, tenés dos más de repuesto. ¿Vos decís? Decís, Ryu. Por eso hay que dejarse llevar por el instinto. Safer. La segunda vez, me dejé llevar por el instinto y le compré tazas. Y fue un mejor regalo que la primera vez. Pantuflas del Rayo McQueen. Me acabó, ¿cuánto calzas? 42, ¿verdad? Porque Meca mide un 80, así que debe tener unas patotas. ¿Le regalaste tazas a juego? Sí. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias, Esteban!
¿Qué anime de temporada están viendo y si vieron la serie de Doctor Who? Yo estaba viendo Solo Leveling y Shangri-La Frontiers. Acá viene el siguiente stream. Chicos, compren las cosas lejos de casa. Sí, yo me doxié completamente. Porque dice... Igual, chicos, en el evento de anime había un fan de Aisuku Kurimu que supo que yo era Yuri, porque tipo yo dije, hola, soy Yuri, estoy buscando gente acá, y me encontró y me dio un folleto que estaban regalando. ¡Ah! ¡Sos talle 42! Ya sabía, Meca. Doxeando las patas de Meca, sí. Lo borraron, pero alguien le pidió a Meca que le pise sagradamente. Yo lo voy a leer igual porque soy mala persona. Yo me conformo con algo simple, una PlayStation 5 y soy feliz. Tranqui. Cuidado con los loquitos. No me dan miedo, Meca. Aparte vos sabés dónde yo vivo, también. Y tipo XD. La siguiente chica que vea que calza 14 y medio, que tenga más o menos mi edad, le preguntaré si es Meca. Ay, Meca dijo que ya no tiene el... ¡Ay! Gracias por el superchat ahí, recién sonó. Meca dijo que ya no tiene el corte como el modelo igual, ¿eh? ¿Cómo rayos voy a saber eso? Meca, vos me conoces hace año y medio, deja de mentir. Meca, fingiendo desconocerme en mi propio stream. Dale, Meca, vos sabés de dónde vivo. Me conoces la cara, todo, dale. No mientas. Meca está desconociendo nuestra amistad en vivo. Wow. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Wow. Fingiendo demencia. Se llama Himekut. Ah, sí, ese Himekut. La traición, sí, chicos, les digo. ¿Que no vivían tú y Red Eyes en la costa de Peruquistán? ¿Ese lore? Que Red Eyes y yo vivimos juntos es un secreto, lobo. No lo digas, Yu. Ay, hay una canción que es así, ¿no? Se hace la que no me conoce. Bueno, en lo que estábamos. Ay, pará, ¿de dónde salió todo esto? Ah, sí, porque alguien dijo que yo no tenía ni madre ni padre o algo así, ¿no? Nada que ver, sí tengo. Sí tengo. Tipo, mis padres sí me quieren. No me dejaron. Para nada. Y los veo seguido. Y toda mi familia me quiere. Mis tíos, mis primos. Así que no proyecten sus inseguridades familiares conmigo. Si me decís que me llevo mal con mis hermanos, bueno, ahí ya es otro tema. Pero mis padres... no. Vampi hablando con la Yuri de hace 10 minutos. ¡Hola, Vampi! Buenas, ya empezó el stream hace hora y media. Bueno, en lo que estábamos. No sé en qué carajo estábamos. El stream empezó conmigo contando que tengo una biblioteca enorme de juegos y tengo espacio para jugar y no sé qué hacer. También me gustaría hacer collabs con chicas bonitas y dulces, pero todavía no lo estoy haciendo. Ayer hice una. Quiero hacer cola con Char.
Y gracias, Wumba. Le cayó a Carlos Cab Endo. A esa persona creo que lo conozco, ¿eh? Carlos Cab venía seguido antes, creo. Ay, se me arruinó el chiste. Sí, Lobo, hace rato que estoy jodiendo con eso. Hola, Shy Luego nos fuimos hace cuántos días bañan y luego nos fuimos a hablar de VTuber. ¡Ah, che! A todo esto. Vamos a finalizar la encuesta, ¿eh? La más de la mitad se baña todos los días. ¿Cómo que 57 votos? ¿Y tengo 57 likes acá? Me faltan 10 likes. Casi. ¿De dónde sale la gente? Hay gente que viene, pasa, dice, uy, una VTuber, like, y se va, ¿no? Comenzaste hablando de una biblioteca y terminaste con la amistad de Mecha. Sí. De hecho, Mecha y yo tenemos que hablar hoy, más tarde. No voy a decir nada más. Pero Mecha y yo tenemos que hablar. Ella pidió una audiencia con el grupo de los funados. Así que. Hola, le hateo y se va. ¡Sí! Yo igual tengo que hablar con Meca seriamente. No, wow. Hola, le da like y aplica la de viejo argentino. Sí. Hola, Yuri, ¿de qué trata el stream? El stream trata de que no sé de qué hacer mis streams. Me enfermé, estuve más de una semana sin hacer stream. Y ahora quiero hacer stream para ustedes. Pero yo sé que los streams necesitan mucha preparación para que estén buenos. Abrir un stream de charla libre no requiere mucho esfuerzo ni mucha preparación. Los streams de juego tampoco. Y los streams especiales sí. Y me gustaría hacer un stream especial, pero siento que no tengo la energía suficiente y no me mantengo el día lo suficientemente despierto como para preparar nada, la verdad. Charla libre igual a no tengo ideas. Exactamente, Yasuka Rico. Hasta ahora tengo planeado una collab con Buckybat el sábado y es todo lo que tengo planeado. Al parecer, este viernes voy a poder tener una collab con un chico nuevo, pero no lo sé. Y les debo el stream de los 6 meses. Uy, perdón, de los 6 meses. Saludos, Jenny. Buenas, muy buena. Te confesaré algo, alguien me regaló una suscripción, no conocía tus transmisiones y hace 4 días que tengo notificación tuya. Hace 4 días me llegó una notificación tuya, no seguía el canal. Bienvenida, Nadir. ¡Ay, Dios! Bienvenida, Nadira Grey, o bienvenido, Nadira Grey. Y si colaboramos, dale, Meca. ¿Querés colaborar? De hecho, Meca ya me dijo la semana que quería colaborar conmigo, pero Meca, nunca me dijiste qué día. Vos me decís un día y yo abro stream y lo hacemos. Perdón, estoy hablando con unos amigos, ahí les estoy contestando. Un amigo se acaba de enterar que veo a Muna, sí. Empecé a verla hace 2 semanas. Teníamos que hacerlos antes de que te enfermes, sí. Ahora sí, cola entre Meca y Peluche, sí, podríamos. Apliqué la miniatura de Dallas, Meca era mi amiga hasta que descubrí la verdad. ¡Ey! Eso. Vos sabés que va a venir gente si hago eso, ¿eh?
Vos tampoco conocías mi canal y te llegó una membresía. Bienvenido, bienvenido. Trabajo para una streamer de Kick, ¿en serio? ¿Sabes que nunca entré a Kick yo? No conozco a nadie de ahí. Hacelo por los loles. Bueno, hay un stream mío, chicos. Hay un stream mío. Ah, Rica viene el viernes. Gracias por avisarme, Horacio. Gracias. ¡Holi, Aleph! Buenas, muy buenas. Chico, hay un stream mío que se llama Mi Peor Collab, que estoy yo jugando con Kuro Akatori. Creo que es uno de los que más están vistos justamente por el nombre del stream. ¿Podrías darle un vistazo a Kick? Podría intentarlo, porque no conozco a nadie de ahí. A ver si hay chicas lindas. ¡Arre! Yo ya. A ver, a ver. ¿Una manualidad con mi cara? Bueno, fíjate si te sale. Me acaba de confirmar por Twitter, Rica. ¡Épico! Yuri, en el directo de Sayuri aparecer hay un usuario que tiene la enfermedad de Khan. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es la enfermedad de Khan? Chicas, ¿dónde? Lo mismo digo yo. Yo, simpeo a muchas chicas. Ah, cáncer. Ah, ok. Está bien. Hola, Andrew. Buenas noches. Gracias por pasarte a mi stream. Hola, Maiko. Yuri está aquí solo para conocer chicas lindas. Sí. ¿Cómo te digo que sí? Chicas vas a encontrar, pero con ropa no te lo aseguro. ¿Cómo? Yuri, sin BT, sí, de verdad, Andro, sí. Sin piame a mí que no nadie lo hace. Maiko, yo me paso a veces a tus streams. No mientas, no mientas. Te he raideado incluso. Bueno, Kick tiene pocas restricciones comparado con Twitch, por lo que hay muchas chicas que transmiten sus avatares de VR haciendo bailes sensuales. Si buscas chica, tenés la mía. Vi que estás preparando tu nuevo modelo. Y ya lo vi demasiado femenino. Perdón, Maiko, pero vi eso. De tu nuevo modelo vi el pequeño adelanto que pusiste y fue como. No estoy seguro de que así sea un slime. Pero. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Se supone que soy un oso y no tengo ni ahí orejitas de oso ni nada. ¡Ey! Hay algo que sí te voy a juzgar, Maiko. ¿Por qué no está tu Twitter en tu información de YouTube? O sea, ahí le doy información en YouTube y no me da nada. Ahí debería estar tu lore, algo. Muy mal, muy mal. Pasa el link, Yuri. Tengo que hacer una revisión. Ahí paso el link para que revisen a ver si lo que digo es verdad o no. Lo mostraría acá, pero creo que me va a tirar el stream YouTube. Así que. Ahí, ahí. Revisen ese link. Y díganme si se ve como un slime o no. Eso.
¿Por qué tanto doble sentido? ¿O soy yo el problema? Hoy es el día del doble sentido, ¿eh? Hoy sí. No está tu Twitter, no hay un carajo en tu información de en YouTube, Maiko. Perdón, pero miren. Les voy a mostrar a todos por qué lo estoy cagando a pedo en vivo a Maiko. Lo hago porque lo quiero. Arre. Miren la información que sale. La cantidad de suscriptores, el país. Y que se unió el 1 de junio. Bueno. Nada más. No debería decir algo más. No debería decir, hola, soy el VTuber Slime que habla de estas cosas y bla, bla, bla. Y no debería tener el Twitter o algo. No sé, pero en mi escuela de streamer, arre, esas cosas me la enseñaron. Arre. ¿Qué ocultás, Maiko? Tal cual, Ryu. ¿Qué ocultás, Maiko? ¿Por qué no pones tu información ahí? Doxeaste a Maiko. Uy, no. Hace stream sobre política de Argentina. ¿De qué país será? ¿Viste lo de Sayu? Dicen que tiene un fan con un problema médico, ¿puede ser? ¿Eso me estás diciendo, Maiko? ¿O si hay algo más aparte de eso, entonces no lo sé. Si pasa alguien algo más, avísenme, ¿eh? Que no me enteré. No, no, mirá su stream en este momento. Yendo ya mismo a ver el stream de Sayu, entonces. A ver. Ya mismo, ¿eh? No me cuesta nada ir. Ah, está con Maiko y está con Blaze. Quiero que sepan Blaze y Maiko que están en mi stream ahora en vivo, ¿eh? Los voy a mostrar. A ver, esperen que pongo el Twitter. A ver. Estoy en directo. Sí, estoy en directo. Hola, Sayu. Buenas. Yo contestándole desde mi directo, cualquiera. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me dijeron que ponga el stream de Sayu en vivo? Shuri, para la que no lo conocen, es también Ventaneando, sí. Otro youtuber Sí, sí, te hola de Joker, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí le voy a decir, estamos haciendo guachalón de tu stream. ¡Tiene doble todo! Oh, sí, Maiko está a punto de enloquecer porque Maiko está escuchando mi Estamos stream y haciendo el de Sayu. de tu stream. ¡Ah! Ahí está. What? Para que me peine, para que Era me para que peine. vea las alas. Ahí la estoy viendo. Yo Muy pongo yo bonita. Hola, alguien en chat Sayu. también. Ahí, Gracias. gente, Shuri es otra Gracias, VTuber Sayu, por amiguita. hacer. Así que ahí la pueden Tengo seguir. una crisis mental de sonidos in this moment. Maiko está al mismo tiempo en mi chat y haciendo stream con Es Sayu. como Debe si estar. todo, no sé, de la nada salió collab, no collab. Debe estar explotándole el cerebro a Maiko. Estamos todos en forma, ¡Hola, lógico. Lanti! Estoy ¡Buenas! en dos streams. YouTube Puede Premium, ser. sí, lo acabo de No seas censurar. mal de mapa y quiero que lo tenga. Buenas, Siento que en este momento no entiendo nada, porque escucho el pasado, el futuro, es increíble esto. El amor de Plante, buenas. Ese otro amigo de Archibis. Bueno, Buenas, ahora. buenas. Ahora estás en 8 directo, ¿Ojo? Marlon. Espérate, espérate. ¿Están todos? Estás Ay, en me 8 escucho directo. mismo, qué Vamos, vamos. Muévete, ya sabes dónde. Le voy a bajar un Vamos, poquito alto, vamos. ¿Quieres al jugar? volumen, Estaba al muy sana, stream no sé si quieres de jugar o no, pero Sayu. estaba muy sana. Vamos, no te hagas. Le voy a bajar un Misterioso, poquito ahí para que no me tape. exactamente. Venite, Vamos a vamos. tenerla de fondo un rato porque Amén, amén, YOLO. claro que sí. Este. ¿Cómo Buenas a estás, todos, Lanti? Bien, todo bienvenidos. bien, Lanti, todo bien. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Lanti? Leí cualquiera. Ya no ¿Cómo sé está nada, Yuri? ¿no? Bien, Es estoy mi gran bien. hermano. Y bueno, y domino a Hola, Yuri. Jorge. ¿Nomino a Yuri, no? Hola.
VTuber, güey. ¡Qué bonito! Aquí ir a saludar, sí, pasen a saludar. Seju, Naiko se escucha muchas voces. Tengo que entrar a Epic. A ver, para, a ver si están en llamada. Voy a entrar, a ver. Aguanta, recién estaban saludando. Hace bombón para que se mueva la alita. Voy. Sí, dale, las alas se van a mover haciendo ese movimiento, dale. Sí, así. Todo el mundo viéndole las alas, ¿no, chicos? A Sayu. Mina Shuri como el rival más. ¿Quieres que entre? Ahí entra. La verdad es que al fin se pudo. Y eso que justo ayer te había mencionado lo de las alas, que iba a estar en la ahí me metí, Michael. Puede ser que justo ahí me metí. No se vio. Ahí me metí. Hola, Yuri. Voy. Hola, Bafo. Yuri, a ver. Ah, que se ve. Hola, Yuri. Ahora sí. Espere, que es un desmadre. Ahora sí, hola. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, Sayu. Buenas, Yuri, buenas, vamos. Hola, Sayu. No, bueno, el Reactive dijo adiós para siempre y no están dando. No, ya sé por qué. O sea, porque el canal no es. No, es que están dando mal desde ayer. No tiene nada que ver eso. Están dando mal desde ayer. Sí. Sí, es que le metieron una actualización. Sí, el Reactive en general. Ahora se me carga. Ahí hola, buenas noches. Chicos, ahora vamos y Blaze está en el para los que están en mi stream, me acabo de meter a la llamada de los chicos de Dulce Studio. Me acabo de colar a un stream, chicos. Excelente. A dos streams. Estás colado en dos streams, yo también estoy en stream. ¿Vos también estás en stream, Blaze? Sí. What? Estaba recién con Lanti, Daron y Zata en Fortnite y ya terminó Lanti. Ojo, se ponen a descansar ellos, pero yo quiero completar el pase de Corra. ¡Oh! ¿Sí? A ver, esperen, estoy tratando en vivo y en directo de poner su Reactive e increíblemente no está funcionando. ¡Wow! Está, ya. No. Mandémosle la fe. Yo los tengo a los cuatro acá. A mí no me están dando. Debe ser algo de OBS. También tengo los cuatro tranquilamente. Debe ser algo de mi OBS, te digo, porque no. No es, a lo mejor. No está pasando. Revisa que no tengas la capa abajo de. No, es la primera capa. No, es la primera capa. Sí, sí. Es la primera capa, así que no hay manera, hermano. Acá okay. Lobo de Plata dice, se me está perdiendo el cerebro, estoy viendo el directo reaccionando al directo mientras veo el video del directo directeando directamente. Increíble. Y si copias el link y lo pegas en el navegador, ¿te funciona? No. Ajá, eso que iba a decir. ¿Tampoco? A ver, deja de ver. O sea, sí, ahí sí, en el navegador normal sí. Okay. Bueno, los voy a mostrar desde ahí, desde el navegador, entonces, ¿quieren? Porque tipo... Mi directo está corriendo bien, no tengo mis dudas porque... Bueno, yo lo sé, está bien. ¿Cómo que se llama? Blaze se corre bien, pero el mío no, así que... Bueno, se ve bien porque tiene un fondo blanco. Sí, aunque sea... Ahí están. Hola, chicos, buenas noches. Ahí está. Buenas. Hola. Estoy muy tentado a hacer algo. Uy, ya se desapareció. Buenísimo. Ahí está. ¿Qué estás tentado a hacer? ¿Cómo? Estoy tentado a hacer algo. Para, ¿cómo es eso? Reactive. ¿Qué va a hacer? ¿Qué Reactive tengo a todo esto? Autorizar, siempre me hace autorizar esto cada vez. Tu Reactive Blaze es el de Shoba. Chicos, perdonen por los chistes de doble sentido de hoy, pero hoy estoy tremendo. Bueno, nosotros venimos de 5 Wii. No. Increíble, Michael. ¿Qué pasa? Bueno, Michael. Increíble. ¿Estamos seguros de que así era el modelo de Maiko? No, el modelo de Maiko de verdad es este. No, bueno. Déjeme estrechar de su mano de jugador de Age of Empires a jugador de Age of Empires. Tremendo. Maiko se puede transformar en cualquier cosa. Pero ponete bien. Mira, voy a cagarte a pedo ahora en tu propio stream. Maiko, arre que es el stream de Sayuri, no importa.
importa, te voy a cagar a pedo en el stream de ella, entonces. Silencio, silencio, que voy a cumplir una fantasía. Me van a latiguear. Va. Oh my god. ¿No? Tremendo sable, dicen acá, ¿vieron? No tiene problema de usarlo. Traigo el sable de luz, justamente. Bueno, Maiko, ¿por qué carajo no tenés ninguna información en tu YouTube? O sea, me metí al YouTube para encontrar el Twitter de Maiko, cualquiera, yo también, ¿no? Pero tipo, no dice nada. Solamente de información dice el país. Pero, pero yo juraría que eso lo configuré. Bueno, en tu sueño, no sé. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que no sé, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré tocado? ¿Qué habrá hecho el Maiko del pasado? A ver, ¿qué hice? Okay. Hice mal de mi vida. Hay gente pidiendo pelea de sables con Blaze. ¿Entre Blaze y quién? Porque acá creo que nadie más tiene, ¿eh? Tipo... Ah, tráeme, cargo la empuñadura dual, aparte. ¿Quién quiere sablear? No sé, en mi chat... ¿Quieren sablazos? En mi chat están tremendo también hoy, ¿eh? Pasa que todo empezó porque... Pues fue tu cumpleaños, Arre. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya. Me dejaste mal desde ayer. Me dejaste mal desde ayer, boludo. Mira, ya que estamos en modo XD, voy a cambiar al modo. Es que cuando Sayu me dijo que era dominante, ya mi cerebro se partió y se puso en modo sumiso desde ayer. Pero el Glade versión 2000. Sí. Justo le conté también a eso en mi chat, le dije, ¿vieron lo de ayer? Estuvimos hablando de que soy dominante, de que las virtudes sumisas, y yo tipo, yo soy dominante. Es que me encanta las luces y el pelo que tiene. Preguntan acá en mi chat, ¿qué pasó ayer? Ayer hubo una collab de la nada con Sayuri, literal fue una de esas collabs que salen porque salen, y... Yo de hecho le iba a hablar sobre Semana Santa, tipo, porque yo sé que ella tuvo que leer la misa de Pascua, pero no salió así, tipo, lo primero que le pregunté fue si era dominante o sumisa, ¿por qué? No me acuerdo. ¿Vos te acordás por qué algo te que pregunté? Se derivó de algún comentario de doble miedo. No, fue de Mochi, puede ser que vos me... Mochi. Mochi, aparte de Mochi. ¿La llegaste a conocer, Mo Blaze? Sí, he estado hablando con ella por mensaje porque se fue al carajo esa llamada muy rápido. Ah, no, bueno, ¿viste? No, soy yo nada más, es fácil. Bueno. No, la llamada esa llamada a las 2, 3 de la mañana se fue muy al carajo. Bueno, yo le estaba contando a ella que hay una chica nueva que se llama Mochi en Oshibis y que es muy dulce y que la tiene que conocer. Y es verdad, es culpa de Mochi, vamos a echarle la culpa a ella. Porque resulta que Mochi se apareció y me dijo, Yuri, andate a dormir a las 4 de la mañana, hace 2 días. Exactamente. Y yo digo, ay, Mochi, no me hables así, que yo estoy como... después de eso todavía se fue todavía más al carajo de la llamada, pero bueno. No, bueno. ¿Ah, sí? Y ayer se fue al carajo la collab con Sayuri, porque no iba a ser sobre eso y de la nada no pusimos a hablar de eso. Y te hablé sobre Charlotte. De hecho, hablando sobre Charlotte, se me quejó hoy, Sayu. ¿Por qué? Porque dijo, Yuri, vi que hiciste una collab de Phasmo y no me invitaste. Y yo tipo... Podría haberla invitado ayer y hubiéramos estado las 3 años. Bueno, así que en algún momento, si te interesa y querés conocerla, las puedo juntar y hacemos una collab de 2 botones y una dominante. Digo, de Phasmophobia, ¿no? De Phasmophobia, digo. Increíble. O no, la tóxica. Bueno, Jorge, es que en sí. Chat, bienvenido. Bienvenido, Jorge. Es que sí. Oh my god, sí, me gusta. Cuando quieras, jugamos Phasmo. Sí, y bueno, y falta con Maiko y con Salta también con los chicos de Dulgia. Estaría bueno hacer una cola de todos los Dulgias. De hecho, Maiko, le contaba yo ayer a Sayu que yo no he logrado interactuar mucho con Sata. La única vez que estuve con Sata fue cuando fue tu cumpleaños, que estuvimos Phasmo, Sata y yo, pero tampoco es que interactué tanto con ella, la verdad es que no. He aparecido muchas veces en su chat a molestarle, pero más allá de eso no. Tipo,
No, 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 no hemos hablado. Así que sí, le debo una collab a ella. Ojalá. Lanti dice que también se prende al Phasmo. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Vamos, vamos. Hay que sortearnos, porque se puede de a cuatro. Ah, se puede de a cuatro. Pensé que sería más. Sí, sí, yo quiero que hagamos, yo quiero que hagamos lo Sayo Sata, bueno, voy yo. Que de hecho lo hablamos el otro día en el grupo de WhatsApp ahí en privado, dije, chica, ¿quieres que hable con Yuri para hacer un Phasmo un día collab? ¿Y qué pasó? Me dijo, y me dijeron, sí, sí, las dos, y bueno. Sí. Gritando sí. Las chicas. Sí. Pasó un día. Salí a tocar pasto y me llega la notificación ahí tuya. ¿Cómo es? Colaba ahí con Sayu. Yo digo, ¿what? Se me adelantó la cola. Sí, yo creo que sí. Es que sí, fue súper random. Mire, Michael es tan buen manager que la sacó así de la nada. Mal, tipo, Michael lo manifestó y pasó. ¿Viste? Tipo, Michael lo manifestó. Tal cual. Le faltó manifestarse a sí mismo. Voy a manifestarme una milanesa con papas fritas. Che, Maiko, acá están diciendo que, bueno, hablando de milanesa y papas fritas, parece que estás fritando, porque como están diciendo acá en el chat, dice que pareciera que estás con el micrófono del chino. Sí, sí, sí. Mi micrófono, nada, no, nos vimos con Sayu y le di mi micrófono porque el de ella se le rompió el cable. Entonces llevamos a un lugar a que hagan el cable, porque encima tiene una ficha un poquito específica. Entonces lo tienen que armar. Van a intentar reparar el que hay mejor primero, y si no van a hacerlo. Entonces mañana justamente, bueno, hoy ya, hay que ir a ver si están, y si no les rompo todo. Sí. Ya está, Michael llega con el sniper en mano. Qué rico, ¿sí? Así puedo recuperar. Yuri. Ya, anda a ver mi. Ahora sí, anda a ver la descripción de mi canal. A ver ahora, a ver. Y no estás conforme ahí, con esto, no estás conforme con nada. Cagando a pedo ahí, en vivo y en directo. Así, Red en escrito. Ah, tendría que poner. Y el de abajo también, el de una vez. Sata está como muy shy, hay que saber controlarla. Ay, es que Sata sí es medio timiducha, ¿no? Sí. Hay que... Eso cuando se trata de gente nueva se pone re timiducha. Hay que pegarle para que se para que se despierte. Sola, Sata, o sea, se maneja re bien, tiene. Sí. Está sí. Allá arriba, pero en grupo como para ahí le cuesta un poco más. Hasta que agarra confianza. Arra. Sí. Igual es un ratito que se pone tímida, después ya es una cosa. Pero Maiko, no lo tenés como. No, mira, igual te voy a cagar a pedo, No lo tenés como link en tu YouTube, boludo. Lo pusiste escrito. Así la gente no puede hacerle. Ahí está. Ahí tengo que haber entrado, Sata. Ahí tengo que haber entrado. Sata. Oh my god. ¿Qué es esta reunión de consorcio? Años ha sido. Todos en vivo. Te estábamos cagando a pedo en vivo. ¿A mí qué? Vuelvo a poner Justo, pensé que habías escuchado y por eso entró. Yo también pensé que estaba que había escuchado y que por eso entró. Esperen, voy a mostrar en mi stream. Rapidito lo voy a mostrar. Dice, Yuri me obliga a hacer esta descripción. Mi Twitter es y está re mal puesto. Maiko, metete a mi descripción de mi canal y vas a ver lo que es un YouTube bien escrito en la descripción. Porque tipo, tenés que tener los links para poder tocar. Pero yo podría hacer tranquilamente. A ver, hago cosas de política, tengo que tener calidad en CES. Y bueno, sí, puede ser, no sé. Miren, voy a mostrar en mi stream para que todos vean por qué lo cago a pedo, porque hay que hacer las cosas bien y promocionarse a sí mismo. Miren, yo tengo los vínculos de Twitter y de Twitch, y tengo una descripción en mi canal. Para que nadie venga a decir que no le pongo onda a lo de YouTube, Yo tengo todo mi lore. Y tengo, mira, no tengo el coffee, pero tendría que ponerlo también ahí. Tengo toda la primera parte de mi lore que ya tengo que actualizar para la segunda parte. Bueno, Sata, estábamos hablando mal de vos. Gracias por venir. Increíble. No, me ardió la oreja, boluda, y tuve que venir. ¿Qué pasó? ¿Qué cagada me mandé? Cuéntenme. ¿Qué estás comiendo primero? Aprovecho, Sata. Empanada. Sí, la empanada. La está comiendo esta. No, me estoy calentando la empanada ahora. No. Salió y quejándose de que yo desde ayer no es la que come durante los streams. Sí.
Exacto. Increíble. Agarré una, me la comí fría porque me estaba cagando de hambre. Dije, no, loco, ya está, ya fue. Yo también comí empanada hoy. ¿Hay alguien en mi chat que comió sopa paraguaya? ¡Qué rico! Oh, ¡Qué rico! No, para mí la sopa tiene que ser líquida. No, no, la sopa paraguaya no me... No te vas a meter con la... No, la sopa paraguaya, loco. Se peleaban. Escúchame, Asata. Desde ayer que están diciendo que vos sos sumisa. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dice? Me vivo agarrando las troncadas con todo el mundo. Eso no importa. ¡Me raidearon! ¡Me raidearon! ¡Gracias! ¡Buenas, gente! ¡Bienvenidos! ¿Cuándo YouTube se va a dignar en agregar alertas para el raideo? ¡Hay alertas para el raideo, Michael! ¡De hecho, me avisó! Esas no. No la de ahí arriba. Me refiero a las alertas del Streamlabs. En eso tenés razón. Ahí tenés razón. En el morado está. Muy bien. Ocelot, lo hiciste bien. Hoy le hice un mini clip a Ocelot en vivo y en directo. Le expliqué cómo hacer raideos, porque les cuento, ustedes no lo conocen, pero Ocelot es un VTuber, más youtuber que streamer, la verdad. Porque hace stream. ¿Que conocí ayer? Sí, hace stream de una horita, sí, tiene un montón de seguidores, pero al parecer no sabía que se podía hacer raideos y le acabo de enseñar hoy y aprendió. ¡Está haciendo prueba! ¡Qué bueno! ¡Sí funcionó! Muy bien. Gracias a los que vinieron. ¡Mi primera raid! Tal cual, hermano. Yo quise raidear a casa y ya se había pasado el morado para cuando lo... ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¿Viste un poquito del stream del morado? Fue una... ¡Ah, che! ¡Para! ¡No nos desviemos de temas! No, ¡Sata! ¿Sos sumisa, sí o no? ¡Que no! ¡Wow! ¡Estoy sumisa! ¡Lo dijo! No sé por qué les pintó decir eso y no sé, fue como que el meme creció muchísimo, pero es algo que escapó totalmente de mi comprensión, no entendí por qué dicen eso. Terminé siendo la dominante y se te la sumisa. Pero cuando quieras, Sata, puedes ser la dominante y yo la sumisa. Pero el tema no es por Sayu, o sea, en general me toman como que yo tengo el rol de sumisa y no, güey. Igual. Lo cacheteo a todos, Sumisa. De la forma que quieran. Puede ser eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si eso es porque tú tienes el látigo y Sata no. Ay, ¿verdad? Tengo el poder. Claro, pero yo tengo muchas otras cosas que después si quieren les cuento. Asterisco busca en Google, asterisco. A ver qué puedo decir que tengo. Una cinturonga. Yo solamente me cargo los sales de luz y ya. No sé si funcionó, no sé, Ocelot. Confiemos en que... Mira, me salió la notificación, así que yo confío en que te salió el raideo. A tu casa, Jorge. Sata sumisa es un concepto. Yo por mi parte, para que sepas, Sata, yo sí soy sumisa. Y yo sí lo digo. De hecho, sí. Fuertes revelaciones. Y he tenido una collab con una señorita muy bonita, muy hermosa, muy linda, que es una dragona VTuber, que se llama Charlotte. Ella es de la empresa Wukia, Wika, o así. Y de hecho, lo que le conté ayer a Sayu, que ella, originalmente su concepto iba a ser súper tierno, súper dulce, súper bonita. Y a la hora del stream, les preguntó a los del chat cómo la pondrían en 4. Y bueno, ya desde el debut. Ya estuvo. Desde el debut ya se valió. Ya. Ya se fue todo. Entonces... Yuri, quiero tu aprobación. A ver, vamos a ver. No. ¿Cómo dicen? Sí, vamos, chicos, sí. Mis amigas son así. Vamos a abrir esto de nuevo. Entonces, ella, le conté ayer a Sayo sobre ella. Y además, hoy se me quejó. ¡Muy bien, Maiko! ¡Esa! Así se hace, Maiko. Muy bien. Ahora aprendió. Eso. Alábame más. Eso. Muy bien. Bueno, ahora que todas tus chicas tengan así también.
Arre. A ella, bueno, pasa que todavía no compartimos el lore completo. ¿Y pero pueden poner su Twitter o no? Tengo, no, pero no, el de ella sí está. Ah, bueno, está bien, entonces. Solamente en el de Michael era. Michael, qué vergüenza. Pero, está mal. ¿No se actualizó la información? Sí se actualizó. No, dice Yuri me obliga, dice no sé qué. Eso también lo actualizó. Se la roto vos, Michael. No, a ver, para. Ay, para, voy a copiar antes que por las dudas, no vaya a ser que. Ese es el lore de Michael, chicos, lo lamento. A ver. No me había dado cuenta que salió otra vez la skin de Nike. Fíjate que hasta el mail de contacto puse, mira, baja. Ay, manita. Sí, es verdad. Sí. Pero todavía ese Yuri me obliga a hacer esto. Y Michael trae a Michael. Pero no puede ser, yo solo lo conocí y lo dije bonito. Bueno, eso ya se va a actualizar seguro. A ver, la descripción ya no me sale lo de Yuri. Ya me sale toda tu descripción nada más y todos los enlaces. Ah, sí, entonces la tiene que actualizar. Gracias a los que vinieron de parte de Ocelot y se quedaron en el chat. Gracias. La dragona. Sí, la dragona es Charlotte. Si podés, Bumpy, pasar su... canal de Twitch, ella sí está en Twitch y de hecho estaba en directo ahora, estaba contando de que estaba jugando a LOL, terrible lolera. ¿Oye? Pero sí, juega a LOL. Nuestra Sota es nuestra lolera. Sota también es lolera, por eso terrible. Yo siempre la veo jugando a Fortnite a Sota, no sabía que era lolera. Ah, tiene sus momentos. Sí, tiene sus momentos. Cada tanto me agarran las ganas de jugar LOL y no paro. Oh, sí. Es que mira, Sato viene por temporadas. Una temporada se agarra LOL y otra temporada. Otra temporada se agarró el Palworld también. Es que yo siempre la veo con yo siempre la veo una hora haciendo charla libre porque YOLO. Sí. Después al Palworld o al Fortnite. Y ya está, tipo. No, es que son los vicios que tengo ahora. Sobre todo Fortnite. Pero no, o sea, con lo que me agarro, yo le entro. Como por ejemplo ahora. Si hubiera URF aleatorio. Porque la última vez que pusieron URF, lo pusieron el URF que sí podía seleccionar y ahí no me gustó. Bueno, de hecho, ahora, ¿de qué iba a ser el stream, Sayu? Perdón, Tenía de Fortnite. Yo lo veo siempre en Fortnite a ustedes. Tipo... Bueno, Sayu hace un mes que no juega a Fortnite. Sí, yo hace un mes que no juego. ¿Y el pase de batalla? O sea, cambié fuera de cámaras. En vivo. No en vivo. Sí, literal. O sea, recién ahora acabo de ganar mi primera partida en solitario de un mes. ¡Vamos! Y yo recién tuve mi primer crasheo. ¡Vamos! Sí, no sé si eso se celebra, pero felicitaciones. Bueno, mirá, si a mí no me crasheaban, no estaríamos acá ahora, porque entré a tu live mientras se me abría el Fortnite después del reinicio. Gracias, acá están se están quejando de que todo es doble sentido. Chicos, coincidió perfectamente porque justamente íbamos terminando nosotros también. Acá se quejan de que todo es doble sentido. Chicos, saben que yo, desde ahora, miren, les estaba contando hoy en mi stream que no sé bien qué hacer, así que ustedes me están salvando ahora que entramos en llamada, gracias. Porque tipo, desde que me enfermé, que de verdad no sé qué hacer. O sea, yo sé que tengo que hacer stream más o menos de calidad. Y no sé si abrir un stream y hablar es hacer un stream de calidad, ¿eh? Sí. Yo considero que es un tipo de compañía, VTuber. Sí. Pero, entonces, más allá del juego y todo, si la gente viene y se copa a hablar, sí, porque le gusta. No sé si atrae gente de por sí nueva en el yo momento, creo que porque sí, es como un grupito de amigos. Yo creo que sí, porque hay gente que no conozco que se apareció. ¿Sabés qué atrae mucha gente? Por lo menos en mis streams. Las membresías que regalan a cada rato. Eso atrae mucha gente. Bueno, yo me he comido insultos. ¿Por qué? ¿Yo cuándo pasé por ese canal? ¿Por qué tengo? No sé, estás suscrito y te lo ganas. ¿Y te no tratan mal? Claro, y me han dejado el comentario, tipo, bueno. Estuvo baiteando con el final de Play AT y jugando Valor Hormiga, o sea, yo sí, literalmente. ¡Es cierto! ¿Cómo? El Play AT me mató. Es que tenía una serie de un jueguito que se llama Play AT
Y no terminaba el final porque ¿qué pasó? O había tormenta eléctrica o no tenía internet y todo, entonces tuve que... El universo no quería que terminara. Sí, tal cual, cancelar los streams y hasta que por fin logré hacer el final, pero si no, no terminaba la serie. Esa no, serie no. Bueno, lo lograste. Yo estuve 2 meses con Dying Light, ahora tengo el Dying Light 2 y ajá, no lo estoy jugando en stream, lo estoy jugando en privado. Yo inicié el Daylight es el que hace, vas haciendo parkour, ¿no? Sí, sí, tengo el 1 y el 2 y el DLC. El 1 con el DLC lo terminé, me gusta mucho más el DLC. Sí, quiero ser amigo de Sashinia. Y el 2 lo tengo pendiente. Yo inicié el Jedi Survivor el año pasado y nada más hice como 2 directos y no lo he vuelto. ¡Hola, Lalito! Bueno, justamente... O sea, exactamente desde el año pasado. Bueno, justamente mi problema es que yo tengo muchos juegos que estoy jugando y ahora no me siento con energía suficiente como para aguantar un stream de juego en solitario. O sea, estoy haciendo llamadas todos los días casi porque, tipo, yo... Chicos, hoy dormí todo el día. Dormí todo el día. Después, si estoy con gente, puedo quedarme. Por ejemplo, anoche me quedé hasta las 6 de la mañana. Pero el tema es eso, necesito estar con alguien porque siento que solita no puedo hacer las cosas ahora. Últimamente. Está bien, no hay temporada. Estuve haciendo una temporada también hace recién. Mimita la Shuri. ¿Para cuándo otro stream de medieval? Vos sabés que esos son mis streams más vistos, Maiko, ¿Con ese te conocí? De verdad. Tenés que hacerlo y ya la gente se suma. Sí, es verdad. Boludo. A ver, si te sigues en una historia así y te sientes cómoda con eso, estaría fenomenal. Los streams medievales viene gente de verdad. No sé por qué. Hay varias personas que vinieron por primera vez en esos streams y son de los más vistos. Y tipo, ¿por qué? Yo no entiendo. No tiene sentido, porque tiene una fanbase relativamente extensa, toda esa onda de hay gente que le gusta así. Ajá, ese tipo de narrativas. Y momento, bueno, anécdota. ¿Sí? Hay una ex Twitcher que se llamaba Zap, que recuerdo con cariño. Recuerdo con cariño porque solía ver su directo antes de que dejara, bueno, ripió la mamá y... ¡No! Pero después de un tiempo, dio señales de vida y se volvió muy fan de las cosas así medievales. Y se hacen convenciones en Buenos Aires donde arman arenas y se ponen armaduras y se ponen a pelear. Maiko, yo hablé de eso en un stream. Sí. Maiko, yo hablé en stream de eso. De hecho, yo fui a uno de esos. Fui a ver las armas en la Comic-Con. Yo fui, mi segundo stream es el Anime Friends. Y 2 meses después hice un stream de yo yendo a la Comic-Con. Y ahí hicieron una exhibición de armas y las chicas que estaban ahí, porque encima eran todas chicas, tipo me contaban que ellas peleaban y tenían las re ganas de que la gente se anime a tocar y nadie se animaba. En una me acerqué y me dejaron ponerme el casco, que probara todos los cascos, que agarrara las espadas, que usara las armas. ¡La piola! ¡Fue horrible! ¡Bueno! A mí me tocó algo así el año pasado también, justamente en una expo de juegos de mesa, y que tenían una sección justamente medieval y había una, o sea, pero una sección muy, muy grande de roleo, y hacían duelos y todo, y ahí estuvimos... O sea, nada más porque todo el día anterior no había dormido, pero absolutamente nada. No tenía fuerzas como para aventarme duelos así bien épicamente, pero aún así estuvo muy cool el estar en esa convención también. Sí, está muy de moda el estilo ese que todos medieval y todo eso, se hacen grandes convenciones que voy a decir, ¿quién va? Y va una banda de gente. Sí, es que de hecho yo prometí que iba a ir a una de sus pruebas, sus muestras, y que iba a tratar de conseguir como una mini entrevista al herrero, ¿viste? Porque el maestro herrero, el que había hecho todas las armas, era el que les enseñaba a pelear a las chicas. ¿Mira? Y eran recopadas. Los trajes estaban hechos todos de cuero y de metal de verdad. Y todos los había hecho una sola persona.
Entonces... Ah, pues, por ahí tengo un brazalete, una brasera que justamente que está chula porque es de cuero y tiene como una bolsita, un compartimiento para una botellita de cristal y está bien chula. ¡Claro! Oh. Entonces... Sí, no, luego mando fotos de eso. De hecho, el equipo argentino de lucha medieval ganó el mundial de pelea medieval en... ¡Wow! ¡Wow! Sí, ganaron contra Inglaterra en Australia, no, creo que fue. ¿Cuánta victoria medieval tenemos? Inglaterra. No, pero de verdad, chicos, lo conté en stream y todo yo. Fue como, ¿what? No, sí. No, o sea, aparte contra Inglaterra, eso es lo que sí. Sí, creo que fue en Australia, pero sí, hubo un mundial y ganaron. En territorio inglés. Sí, 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 pelearon todo. Ahí doble la tenés, papá. Inglés. Acá, Jorge pone, me acuerdo de ese stream de Yuri hablando de eso, me acuerdo que hiciste el chiste de Dark Souls. ¿Cómo? Hagamos rol cabezazo a Zeta, pero ¿cómo me pone el parry? ¿Cómo? Che, que hoy es 2 de abril también, hablando de las Malvinas. Bueno, hace media hora ya no es 2 de abril, pero sí es 2 de abril. Bueno, era, es verdad, era el 2 de abril. Acá sí, acá sí, 2 de abril, así que... Sí. Para ustedes sigue siendo el día de Malvinas, ¿verdad? El día de Malvinas en México. En México, edición México. Ah, bueno. Mira, con eso que el otro día andamos discutiendo justamente los festivos diferentes, con eso de que cada quien tiene una fecha diferente para los mismos. Ay, festivos, sí. Yo no sabía que era el día del Play. ¿Cómo? April Fools. Sayuri flexionando su interés. Sí. Y yo tipo, pero nosotros ya lo hemos festejado. Es más, Santa ya no hizo una joda en ese día. Sí, en diciembre. Lo pasaron re mal ese día. No, Dios. No, ¿qué hiciste, Santa? ¿Qué hiciste? Hacía la joda, tipo... Arranqué el stream diciendo que les tenía una noticia. Ok. Y a cada rato los iba cebando con el tema. Acuérdense que les tengo que contar una noticia, tal que sé yo. Bueno, termina el stream. O sea, ¿viste el momentito antes de irte? Sí. Sí. O bueno, les voy a contar una noticia, tal que sé yo. Y empecé a hacer un poco de teatro, como que me sentía mal con algo. Y la noticia era que me separaba de Dulgia. Y que porque me habían ofrecido ser VTuber en una agencia así como que muy... ¡Wow! Y Michael lo pasó como el orto ese día. No, pero boluda, esas cosas sí pasan de verdad, Santa, ¿no? Yo sé que pasan, por eso vi todo que sea creíble. Pero después vi que algunos empezaron a sentir mal y dije, ay, no, paren, es una joda. Sí. Pará, contá los detalles de lo que me pasó. Ah, no. Le dio taquicardia a Maiko, me mandó foto de reloj. Maiko, el reloj también que te marca las pulsaciones. Perdón, pero drama dio... queen. Taquicardia también para. La reina de la telenovela, bro. Bueno. Se me fue a 120, se me fue la presión. Santa, qué cruel, dijeron acá. No, Meca, pero no lo... Santa, lo dijo Meca. Yo que vos me avergüenzo. Ahí está Meca, ahí, buena Meca. Lo dijo Meca. Meca dijo, Santa, qué cruel, dijo. No, ya para que Meca te lo diga, entonces fue... A ver, ya apliqué una similar ayer en Oshi. Ya para que la mecánica te lo diga, es como... ¡Oh! Mira, mecánica. No. No. Encima yo cuando escuchaba eso era tipo, ay, me estoy alargando a llorar. Creo que se me está haciendo un nudo en la garganta. Pero es que encima yo me empezó a decir, no, me enojo. No te hablo más hasta que me digas que es mentira. Encima me quedo, tío, porque... Te hago la cruz. No, sí, se me reenojaron los nenes. Creo que el único que se puso contento fue Jorge. Ah, bueno, tiene una buena oportunidad. Está bien, seguramente le va a ir bien. Y los demás todos en plan de no. Sí. Meca está saludando a todo el equipo Dulgia. Chicos, aprovechen. Hola, hola, Meca. Está saludando a los Dulgia, dijo. ¿Es que Meca esté por hacer un redebut o algo de eso? ¿O la flashé? ¿Meca? ¿Un redebut? Sí. Ah, no sé, vi en Twitter y me... ¿Lo viste ayer? No, sí, lo sé. Ah, sí, lo viste ayer. Con papá, que era el primero de abril, Michael. El primero de abril. Pregunto. Blaze no es de Dulgia, Blaze es de... ¿No? Es de Virtual Latam y de OGB, Meca. ¿Blaze qué hace ahí? ¡Blaze es amigo de todos! ¿Cómo que qué hace ahí?
Blaze está en todos lados. De hecho, yo conocí a ellos por Blaze. Soy cósmica, así que puedo estar en todos lados. ¿Y ustedes cómo se conocieron? ¿Blaze y yo? Sí. Yo le invité a Yuri a mi cumpleaños. Porque somos de Oshibis, arre. No, bueno, es... por ahí todavía no era. Es verdad, no, que no. Es que yo debuté y apareció Blaze en mi debut y me dijo, va a ser mi cumpleaños en octubre, ¿venís? Y... ¿Arre? Y se apareció en cuatro streams así, bro. Se apareció. Blaze me conoció también en su cumpleaños. Tantito antes, te conocí como 2 días antes porque me estabas enfermita. Yo conocí a Blaze y tipo, él me invitó a su cumpleaños y me dijo, vamos a jugar a Among Us. Y yo no tenía con quién estar y me pasó como con vos, con Sayu. Tipo, una de mis amigas que es dibujante y también apoya mucho a VTuber, que es Hyuga. Hyuga estaba libre justo y yo tipo, hola Hyuga, ¿estás? Hola, sí estoy. Hyuga, tengo un torneo de Among Us, ¿venís? Voy. Tipo, fue así. Fue así. Y con Hyuga, Bumpy vio que yo estaba con Hyuga y dijo, ¿qué hace Yuri con Hyuga? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y se metió al torneo. Lo mismo Dayshoker, lo mismo Kase. Todos vieron que yo me metí en... tipo, en el cumpleaños de Blaze y nadie entendía qué estaba pasando y se armaron. Te diré, creo que eso también fue la primera vez que hablé con... O sea, aunque había hablado con... DMs y todo, que hablé así ya bien con Lanti, con Misao y con Leon. Es que, o sea, tipo, no tenía mucho que había. Es que ese día se armaron 2 equipos de la nada. Hicimos equipo OGB versus equipo Virtual LATAM de la nada. Vinieron un montón de mis amigos, como que mientras se iban desocupando, se iban sumando, ¿viste? Y... la mafia. ¡Sí! ¿Viste cuando Bayer golpea a uno y aparecen en las películas todos atrás como diciendo, este fue el que te tocó? Es como, ¿viste? Bueno, cuando paran el colectivo uno solo y aparecen 20 atrás, fue algo así. Exactamente. Bueno, y eso sí, que nunca tocó la combinación más letal que hemos descubierto hasta ahorita, que fue Misao y yo. Oh, es verdad. Bueno, porque, de verdad. Sayo estuvo en el que hicieron de prueba antesito, como 2 días. Ajá, antes. Sí. Y Misao y yo, en el momento que nos dieron el cuchillo, no, nadie vivió. Sí. La verdad, en tu cumpleaños, Blaze, fue un evento canónico, porque nos conocimos todos ahí. O sea, nos conocimos con Misao, con Lanti, y no nos, yo nunca había hablado antes con Blaze, chicos, ¿eh? No había hablado nunca antes con Blaze. No, es que yo no había hablado con nadie antes. Y entramos en llamada y de una fue tipo, beat it. Se armaron 2 equipos y empezamos a pelear. Yo discutía con Misao, bro, fue como, hubo mucha muy, muy buena onda de la nada. Y no nos conocíamos. Y ¿sí? Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Sí, entonces sí se logró el objetivo. Sí. Se logró. No, sí. es que justamente mi idea de seguir haciendo eventitos así es por eso. Uh-huh. Ese mismo día, bueno, Misao entraba a Oshibis también y pusimos el sticker de Oli con Misao con la pistola. La anexaron villanamente. Sí, es que pasó. Yo hasta qué hora pensé estar en stream porque yo me quedo toda la noche, aviso. No sé, estamos acá desde chill hablando con los chicos. Ya, yo también. Ah, oh, sí, mal. Perdón. Yo tengo la pantalla de carga del Fortnite desde hace de media hora. Yo me colé en tu stream, perdón, Sayu, y perdón, Blaze. No, no pasa nada. Perdón. Es que en realidad fue así. Michael se le cayó el jueguito y cuando entra con Blaze y yo tipo, ¿qué hace Blaze acá? Y Michael dice, es que lo vi ahí a Blaze en chat y dije, pues creo que quiere jugar. Y, asumió bien Michael. Así que estuvimos todos acá y después me dijo, está vamos. Y yo dije, que venga, vamos. Y bueno, todo así. Y justo también te uniste tú. Sí, vino Sato. No, pero yo vine porque me fue a buscar Michael. Michael me fue a buscar mi stream. Me dijo, Yuri, ¿viste el stream de Sayu? Y todos venían, ya había venido gente a decirme, Yuri, ¿viste el stream de Sayu? Y yo tipo, ¿pero qué pasa en el stream de Sayu? ¡Una bomba! ¿Qué pasó? ¿Qué me estoy perdiendo que viene todo el mundo a hablarme? Tipo, de verdad, vinieron varias ¿qué personas. ¿Qué le pasó a Sayu? Se desmayó en vivo, ¿qué pasó? Tipo, se desmayó en vivo. Cuando insistiendo con lo de Sayu, porque nada, estoy contento de que pude ponerle las alas. Sí, está. No son, claro, está Lanti esperando poder entrar a la llamada también, ¿eh? Ahora lo tiro. Se puede acá. ¿Eh?
Lo revoleamos. Lo revoleamos. Está. Revoleado. ¡Ey! ¡Hola, Lanti! ¡Hola, Lanti! ¡Buena, Lanti! Happy, happy, ya, ya me cambié mejor a mi sala de chat. Sí, yo también. Aparte que adoro mi sala de chat. O sea, es hermosa mi sala de chat. Lo decoraste muy bonito, sí, sí. Bueno. Lo mejor es el fondo. Malco está orgulloso de su trabajo. Bueno, estoy feliz de que haya venido Sata a esta llamada, porque justamente yo me estaba quejando de que con Sata es con la persona con la que menos he interactuado de todo este grupo. Bueno, Bafmo también. La culpa es mía. ¿Por qué decís eso? No, nada. Porque no soy una persona que vaya. Viste, te dije emociones. A hablar con la gente, tipo yo. A mí si me hablan, yo feliz voy. A mí me dijeron que sos una cagona, perdón que lo diga así, pero. No, ahí sí saco el sable de luz. Hasta yo. No, Satan siempre dice que no es de animarse a querer iniciar una conversación. Si viene, se le acerca, se habla. Pero no, ella de iniciarlo, ¿no? A mi hermosa reina. ¿Y pero es mentira o no? Pero no es de cagona, es porque no sé. She's not beating the allegations, ¿eh? Tímida, déjenmela. Dijo que eras tímida, dijo que eras tímida. Yo dije que eras cagona para pelearte, nada más. Es verdad, yo te estoy peleando, nada más. Bueno, yo conocí a Sata, no fue tímida conmigo. ¿Ojo? Es que en realidad, por eso le decía a Yuri, vos Sata le habló un ratito y ya ves que no es tímida, o sea, no es tímida. Y Sata claro, es una hermosa principio, persona. Después ya es todo una es más amigable, más todo. Bueno, a ver cuándo te animás a hacer una collab en solitario. Conmigo. ¡Es solitario! Pasa que vos tenés un montón de público. Y no es verdad. Como que se me frunce el asterisco, sí, sí, ¿viste? Sí, sí, no es verdad. No es verdad, Sata, no es verdad. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Solo frunce el asterisco! Todos estamos de acuerdo de aquí que lo tiene. No, ay, es verdad, no es verdad. Yo me puse nerviosa. Oye, tienes mínimo 20 siempre. Ajá, sí, mínimo. Claro, 20, 30, 30 y pico. Y es como que, wow, no estoy acostumbrada a que tanta gente ustedes también. Ayer con Yuri le dije que sí, pero tenía fruncido el asterisco también. ¿Viste? ¿Pero por qué? Florecen todos los flamencos ahí. Es como durísimo. No. ¿Por qué, chicos? 30 no es mucha gente. Aparte, miren, hay 3 personas hablando: Lanti, Bumpy, Jorge y Hugo. Bueno, 4. Hay 4 personas hablando nada más. El resto los nos tiene de podcast, creo. Y Maiko, que está participando en el mismo chat. A mí, Sayo, cuando me habló de Sata, me dijo lo mismo. Que es bien tímida y que para hacer algo hay que adoptarla. Sí, yo soy como esos introvertidos. O sea, no me considero introvertida, pero soy como esos introvertidos que... Mira. Amigos, necesito que un extrovertido me adopte. Ahí se despertó el chat. Están diciendo, miren, acá estoy. No sé cuándo fue la primera vez que interactuamos. ¿Sí? Habla el chat de Yuri. El chat de Yuri quejándose. Lleven su sopa de meca. Yo no sé qué cuándo fue la primera vez que interactuamos, pero creo que justamente me colé en algún nuevo Fortnite. Creo que sí. Mira, te cuento cómo fue. La cosa es que... ¡Hola, se sabe! Ya me acuerdo, ya. La primicia, ok, sí, yo quiero saber también. Porque lo sentí muy natural, simplemente. Cuando la cosa fue el Among Us, luego ya hablé con Sayo y me dijo todo esto, ¿no? Que hay que acercarse despacito. Entonces yo dije, bueno, vamos a visitar en los streams, a ver qué onda, si me notas, si hablamos. Y no me notaba, no me noticiabas. ¿En serio? ¿Sí? ¿No? Ay, no me noticiabas. Perdón. Es que en mi chat son muy manijas y me cuesta un montón seguirle el hilo al chat porque son demasiado. Bueno, pero vos también no los leas a todos, salteatelo. No los lees. Hola, Meilalo. Sí, yo sé. Yuri, cuéntale de tus streams a las 6 a.m. El Womba quiere que yo flexe, chicos. ¿Ustedes a cuánta gente están acostumbrados?
O como ustedes tienen 12. Gente. Ustedes sí. Tienen gente. Exactamente. Ustedes tienen gente. Bueno, mi media cuando yo arranqué también era 15, 16. Ahora actualmente. Actualmente tengo 20 generalmente y llego a picos de 35. Ahora. Es verdad, dice que ¿por qué abrís a esa hora? Porque me la paso boludeando. Resulta que yo, una vez, hace meses atrás, apareció Hugo López, que ahora es mi moderador, hay que decir las cosas como son. Sí. Increíble, escaló. Pero, una VTuber publicó algo en Twitter y yo le contesté. Y eran las 5 de la mañana, horario Argentina. Y Hugo López sí. Me dijo. Dijo algo así como que teníamos que irnos a dormir. Y Hugo López dijo, ¿a que no te animas a hacer stream ahora? Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo si, que no? Si abro stream vos te apareces, Le dije. Abrí stream a las 5 de la mañana y me aparecieron 16 personas. ¡Wow! Y de hecho, este experimento se ha repetido varias veces. Abrí stream a las 3 de la mañana, hace 2 días, aparecieron 24 personas. Sí, me había dicho. Yo estuve ahí. Aparecieron 24 personas. ¿Tus horarios mutantes? Raramente en las madrugadas, yo creo que he hecho 1 o 2 streams en las madrugadas y también vino un montón de gente. De hecho, ahí vino Creeper y Horror, Valdo. Sí, es verdad. Épico. Te diré, justamente me había metido un par de veces en la sur el Tower a las altas horas de la madrugada y se ha puesto bueno el asunto. Sí. Es verdad, el plot twist de esa historia. El plot twist. A las 5 de la mañana o historia J a las 5 de la mañana. De 40 personas, che. Me puso, ya me están quemando. Porque el chiste de esto, ¿saben qué es? Que Hugo López no se apareció jamás en ninguno de los streams a las 5 de la mañana. Yo ya voy haciendo 5 streams a las 5 de la mañana y Hugo López nunca se apareció. El más vivido. A tu casa, Hugo. Te quiero mucho. Estaba revivido. Anoche hice uno a las 6 de la mañana, ya no a las 5. Y yo lo hice como desafío, tipo, a que no aparecen 10 personas. Si aparecen 10 personas, cortas el stream, Yuri. Dale, dije yo. Si aparecieron 15, no corté una mierda. No, sí, la bola. La bola, a mí sí, me voy a cortar con 15. Como los TikTok me dice, si son tal cantidad de personas, exploto el globo y está la cantidad de personas y todavía no explotan el globo. Era tipo. Yo soy ese. Sí. No te exploto el globo nunca. Me quedé media hora. Sí, cricoso. Dice Meca, si tus horarios tuvieran una personificación, serían como el soldado deforme de 300 que no podía ni levantar el escudo. Sí, doy fe. No sé quién es ese, pero sí. Dice Vampi que llegué hasta 20 personas a las 6 de la mañana. ¿Ayer? Sí. ¿Ayer? Sí. Tranquilamente. Bueno, mi pico máximo fueron 50 y algo. Sata. Wow. ¿Te animás a estar conmigo y 50? ¿50 locos? A ver, yo de animarme me animo, pero eso no quiere decir que no esté falleciendo por dentro. Pero de animarme re sí. Pero que últimamente. Tengo miedo a nacer que no muera. Últimamente no tengo tanta gente, así que no te asustes. Y además no pasa nada, mi chat siempre es muy relajado, así que no te preocupes. 56 dicen acá. Pero es porque me raidearon. Me raideó Melcosito. Melcosito, te amo, gracias. Cuando me raidean, llego a esos números, pero por mi propia cuenta no llego a tanto. Y la gente que viene a mi chat es bastante copada. No te van a juzgar, al contrario, te van a simpiar. Así que no tengas miedo. Sí, tranquilamente. De política, sí, han venido en los streams de política. Uy, los streams de política fallecía. Me encanta. Llegué a tener 600 y pico. Yo me mato. Si tengo más de 50, me mato. Yo dije que... Me mato. Me mato en vivo. Y ahí vienen 300 personas. El stream. Sí, todo el mundo viene. El stream. Si yo hago 300, me mato en vivo. No, mentira. ¿Cómo? Aplicando la del Doki Doki, ya veo. Claro. Me están preguntando si... Canal por clip, Me están preguntando... Yo justamente estaba pensando en el stream de que empezó con el Doki Doki y terminé haciendo dibujitos. ¿Vos? Sí, ese stream que se volvió totalmente y completamente aleatorio. No, ese stream estuvo increíble porque justamente estábamos como a medianoche de acá.
Pero estamos como 20 y pico personas ahí viendo mis dibujitos bien random. Bueno, pero hay que decir la verdad también, vos tenés como 40 streams de Doki Doki, ¿no? Tipo, ¿qué les hace que un stream no sea de Doki Doki? Arre, porque vos jugaste las versiones modeadas y todo, ¿o no? No, nada más jugué la historia principal y las historias del Plus. ¿Qué? Yo pensé que habías jugado, bueno, capaz que no en vivo, pero pensé que habías jugado las otras versiones también. No. Recién me entero de que hay más versiones de Doki Doki. Sí, está el Doki Doki, el original, y está el Doki Doki Plus que regalaron hace poquito. Pero si tienes el Plus, te da, o sea, incluye la historia del original. Entonces, o sea, con que tengas el Plus, ya lo hiciste. Oh. Pero justamente, el detalle es que, o sea, me aventé todo el Plus, me lo tuve que aventar en varios capítulos porque justamente creo que salí de viaje en esas ocasiones como lo estaba tratando de aventar. Y luego cuando salió el Plus, lo que pasó es que, como incluía la historia del original, tuve que espirronearme toda la historia del original para llegar al Plus. A las historias adicionales. Uh-huh. Y la otra es que justamente, o sea, yo estaba como hacemos en el Azur Lane, cuando estaba jugando el original estaba traduciéndolo todo en simultáneo. No, qué ganas, una paja. Yo todavía no hice mi stream en inglés, en teoría va a ser este sábado y seguramente lo voy a hacer por Twitch. Porque sí, ¿qué tal te fue, Blaze? Estuvo tranquilito. Esperaba un poco. No se puso tan alocado el algoritmo de Shorts, sorprendentemente. O sea, la verdad es que no estuvo así como que tan visitado. Pero no, o sea, estuve feliz de que me lo llevé todo el stream en inglés. O sea, estuve enormemente feliz porque es algo que desde que terminó el proyecto de las lecturas ya no había estado haciendo tan constantemente en vivo. Porque sí, o sea, cuando terminó todo el proyecto de Adashima, ya ahí ya dejé de hacer streams en inglés seguido. Épico. Bueno, hablando de Doki Doki, yo jugué el Doki Doki normal, el Plus no lo jugué. Y buenas, Chamba, bienvenido. Mi stream de hoy, les comento, mi problema de hoy era, gracias por salvarme a ustedes, les vuelvo a decir gracias, porque... mi problema es que desde que me agarró dengue, literalmente duermo todo el día. Y me despierto a las 5 o 6 de la tarde. Y hoy, si estoy con gente, puedo estar distrayéndome y sigo con despierto. Anoche hice un stream a las 6 de la mañana, me fui a dormir a las 6 de la mañana. A las 10 y media, me llama mi prima preguntándome algo. Le respondo así entre sueños y mi prima se va. No me vuelvo a despertar hasta las 4 y media de la tarde, que viene mi mamá con 4 empanadas en una bandeja y me dice, tomá, come. Sí. Y tipo, yo, o sea... Tu mamá toda preocupada, las reacciones de vida, Jimmy. Yo no desayuné, ¿te das cuenta? Tipo, comí las empanadas y estaba Muna en stream, una VTuber que hace... Bueno, sí, Glanty sabe quién es, cómo no vas a ver. Bueno, estaba Muna en stream y la vi una hora. Y me desperté a las 8 de la noche con mis anteojos en mi espalda, no sé cómo. ¡Guau! Tipo, ¿te das cuenta? Dormí. Dios sabe cuántas horas. Y yo le dije a lo del chat, chicos, pasó algo. Que les cuento a ustedes también, porque seguramente los del Durgia van a poder hacerlo. O si no es que lo hicieron ya. Lo de la versión beta de Steam de crear una familia. Cierto. Bueno, yo lo hice con un amigo ya, que él anexó a su hermano y estamos buscando a una persona que tenga todos los Resident Evil ahora. Porque, ¿qué pasa? Mi amigo tenía... Mira, yo ya tenía 170 juegos. Mi amigo tenía 300 y algo y el hermano tenía 200 y algo. Cuestión, tengo 500 juegos ahora para jugar en mi biblioteca de Steam. Y tengo Alan Wake, tengo BioShock, tengo... tengo todos los Danganronpan, yo ya tenía... ¿Tienes Danganronpa? Tengo todo Danganronpan, sí. No. Entendí, tengo la garompa. Sí. No. El chiste es que ahora la tengo bien grande a la biblioteca. La tenemos. Sí. Y no sé qué mierda hacer, porque como les digo, no sé qué poronga jugar, no sé si seguir los juegos que ya tengo, empezar uno nuevo, o no hacer nada. Y toda esta semana estuve haciendo solo charlitas libres. ¡Está bien!
La próxima mandame un WhatsApp, son las 6 de la mañana, capaz estoy despierto. Los las 6 de la mañana está arriba. Los anteojos me estaban cuidando la espalda, dicen acá. Yo no te mandaría porque a esa hora, sus 6 de la mañana son apenas mis 3 de la mañana, entonces. Sí, ¿cómo apenas? No sé. No duerme nada. Debe ser de los que no duermen tampoco, ¿eh? Claro. Bueno, o sea, llevo despierto desde las 7 de la mañana. Y bueno, mi horario normal. O sea, también, o sea, y ayer justamente que, o sea, terminé hasta como la 1. Así todo. ¿Terminaste la 1? Sí, hasta la 1 fue que dormí. Y eso es en un día agradable. Porque en otros días me la aviento más larga. O sea, ¿te dormís re poco? Bueno, yo también. Eso que me gusta mucho no dormir. A mí no, por eso me descolocó todo esto, bro, de que me duermo todo puto día. Me duermo todo el día. Yo cuando aparezco en Discord o en Twitter es porque recién me desperté. Hola, chicos, hola. A las 7 de la tarde. Dormir es una skin del pase de Fortnite, pone Jorge. Y ahí vienen los famosos stream desayunando a las 12. Es que el domingo me desperté. Nos vemos, Daron, gracias por quedarte hasta tan tarde. Daron, justamente. Bueno, a ver. Adiós. O sea, a la hora que son los streams de desayunar, técnicamente, o sea, para los que están acá de Norteamérica sí se aplica porque para acá sí es más tempranito. O sea, a mí sí me toca desayunando. Bueno, Daron se levanta en 5 horas, chicos. Yo sí sé que él se levanta a las 6 de la mañana, está loco. Con Daron hablé por llamada solo con él por primera vez ayer. Sí, Daron es el hijo por algo. Ah, no, nunca habías hablado con Daron. Solo no. Ah, bueno, no, solo no. Yo otra vuelta jugué Fortnite con Daron. ¿Por qué quieres conocerlo? Nosotros estuvimos ahí en modo profesional. Hola, Hernández. Compartiendo Blender. Bueno, épico. Épico. Bueno, con él yo siempre juego al Dying Light, justamente, porque él los tiene, a los dos, al uno y al dos. Me ayuda con el Wombat. ¿El Dying Light tenés el DLC que podés irte a como una mazmorra medieval? No sé, debería revisarlo. Y si no lo tengo, lo puedo conseguir igual. Debería revisarlo. Está muy bueno, es prácticamente un nuevo juego. Debería Es largo y todo, tiene dungeon con enemigos y cosas así, hay esqueletos y tenés que... Y después salís y tenés las armas, vas con el escudo medieval ahí con la espada y todo. ¡Épico! ¡Épico! Ah, otro juego, hablando de juegos medievales, tengo el Burnemite. Lo tenía desde hace siempre y nunca lo jugué. Pero hay una mala historia con ese juego. Porque iba a hacer una collab con una chica en inglés con ese juego y... Bueno, Lanti ya sabe la historia. Sí, terminó mal. Termina mal. Todo por culpa del Cum Night y el Cum Morning, chicos. ¿Pueden creer? ¿Malentendido o no le gustaba? Sí, malentendido y no le gustaban los emojis de Cum. Ok. Bueno, por ahí es muy family friendly. Claro. Sí, es que depende del canal. Claro. Sí, depende mucho de la persona. Justamente el otro día estaba en contenido. Con la Sayuri versión dólar. Dice Daron que yo tengo ese DLC que él me lo dio. ¡Oh! ¡Épico! Con la Sayuri versión dólar. Y hay magia también, Shorty. Tranquila, Yuri, ya no te voy a juzgar por tus emojis. No, pero justamente andaba diciendo algo. Lanti no tiene derecho a juzgarme porque se aparece en mis streams siempre. Ya sabe cómo va la cosa. Entonces, ya está. ¿Sí? Lanti está en mis streams de las 6 de la mañana. No me puede juzgar. Oye, ¿y la mona de la que hablabas era la que yo creo? Sí, sí es. Ah. Sí, sí es. Ah, todos quedaron con. Ah. Estoy en tu Discord. ¿Y? No está mal, no say for work. Sí está. ¿Qué le pasó? Sí está. No lo tengo. ¿No lo tenés vos? Ahí te lo agrego. No. Ahí te lo agrego. Permiso algo de eso, creo. Veo re pocos canales en comparación a cuando entré. Ahí te agrego entonces. A ver, para. ¿Dónde estás, Maiko? Debe ser que te falta un rol especial. ¡No! ¡Sí lo tenés, Maiko! ¿Querés que te arrobe en No Say For Work? A ver. Dale, ya está, pongo la Holodex porque hace mucho que... Capaz que lo tengo como comprimido y no... Ahí te arrobe. De hecho... Recibo. Sí, yo sí lo veo.
Sí, yo sí veo. Hay contenido en Twitter que no subieron acá, ¿eh? Hay que decirlo. Ah, bueno, no, está en el hashtag normal, en el dibujo está. Está bien, está bien. Es medio subido de tono, pero está en el hashtag normal. Se están mezclando los canales. Metete en YuriTunArt y vas a encontrar otro. A ver, te arrobo en el de YuriTunArt. Ah, el que está atado. Sí, sí. Ese está muy bien dibujado. Sí. De hecho, así tenía que ser el manga del que, hay que decir, hablé con el dibujante y dijo que todavía no tiene la primera página XD. Ah, bien. No. Bueno, pará, yo voy a contar algo ya que nunca va a suceder. A ver. Pero en los orígenes, nosotros habíamos contratado... ¡No, Ricro! Bienvenido. A un artista. Hola, Cero. No, Ricro, me está en mi chat, no sabía. Perdón, Ricro. Él es el dibujante que no tiene la hoja. Perdón. No. No. Bardeándolo en directo, ya increíble. Ya los exhibiste. No me quemes. No me di cuenta. Bueno, lo importante es que no abandonó. No, la sigue peleando. Pero, ¿qué pasó? Bueno, Maiko, ¿contrataste a una dibujante manga o algo así? Un chico. Sí, y dibujaba muy, muy bonito, la verdad. Y renegué bastante porque tenía especificaciones muy raras para hacerlo, y yo lo que tenía era la historia, el lore. Uh-huh. Y bueno, al final nunca salió, pero se iba a hacer se iba a lanzar un manga más 18. No, manga normal, iba a ser bastante largo. Y para miren al punto que iba a llegar, la ex empresa con la que estaba preparando todo también para hacer en stop motion lo del manga. Sí. Wow. O sea, se iba a lanzar por todo lo alto. No duró nada. Bueno, no, quedó en proyecto. Quedó en la filmina, chicos. Quedó con los sensores, así que. Sí. Qué cagada. Bueno, eso está bueno. ¿Cómo son, Sata? Que los venda. No los compro nunca más en mi vida, los jóvenes. Creo que Yuri debe coincidir conmigo ahí. Sí, tipo, tiene que pasar de generación en generación. Yo sé cómo lo hago, plata. Pero que es que encima... No sé, Sata, no sé. No sé, igual debe salir miles de... O sea, sí. Debe la salir empresa, carísimo. Por ejemplo, no quería que si nos llevábamos los sensores tenía que irse en remis, en taxi, o sea, no podíamos. No. Claro, me hicieron viajar. Porque es muy caro. Me hicieron viajar de punto A a punto B en un coche y llevarlo en un maletín. Uh-huh. Como cuando prometían un chamoy y nada. ¿Mm? ¿De qué está hablando Ray Crab? El dibujante ya enloqueció, bro. Está hablando de cosas que nada que ver. Ray Crab, ¿qué es un chamoy? ¿No sabes lo que es un chamoy? No. Yo tampoco. De lo que... Son como los chibi. Es un dibujito chiquito. Como los chibi. Bueno. Acá es otra cosa, pero bueno. Sí, acá. Una salsa, ¿no es? Una salsa. Es una salsa. Es una salsa. Es una salsa la chamoy, sí. No. Ahí está. Tengo los dos. Tengo todos los chats aquí. Miren, se está refiriendo a una empresa. De hecho, sí, una empresa les había prometido a las chicas un modelo chibi, y nunca pasó. ¡Qué jaja! ¡Qué recuerdo! No sé si son de esos recuerdos que uno quiere recordar, Kaito, Me parece que... A ver, forma parte de mi lore. Forma parte de mi lore. ¿Podríamos hacer un podcast creeper, definitivamente? Yo, mi nombre, Yurikom, lo empecé a usar en Osu, pero... Y como fan de... ¿cómo se llama? De K-pop. Pero se volvió de verdad algo importante cuando empecé a ser fan de cierta VTuber, de cierta empresa. Y de hecho, yo era uno de esos fans más enfermizos. Le mandaba... ¡Qué elocuente! Le mandaba... Bro, yo le regalaba membresías a cada rato. Le mandaba superchats. Le hacíamos regalos para el cumpleaños. Hicimos mucho trabajo para esa señorita. Y ahora no la veo.
Sí, no, pi, me pi. Recordaron bien Pokémon no. Oscura. Era yo con un sintetizador de voz. No, Maiko, no, siempre Maiko. Lo supe. El podcast es real, así es, horror. Muchos no le saben a ese. Por suerte, muchos no le saben. Sí. A ver, técnicamente por ahí también está la idea de que Lanti y Bafo y yo hagamos un podcast eventualmente. Igual, pero... igual que el manga, quedó en, no, quedó en proyecto nada más. Todo ya. Que ya se te olvidó. Bueno, ya se me olvidó. Fue una discusión a las altas horas. A las 3 de la mañana, sí, entonces. Exacto, entonces. Ah, ya. Bueno, ahí me cuentan. Lanti se acuerda más mi stream de las 6 de la mañana que tu charla de las 2. Me parece que... Yo sí. Creo que sí. Está... Debió estar bebido. O algo que no se acuerda. De hecho era más probable que Bajo y yo estuviéramos bebidos porque veníamos de... Daro, no te creo. Daro, no te creo. Para, esperen. Estoy peleando con Daro. Veníamos de unos 15 años. O sea, Daro no estaba durmiendo. Volvió para pelear conmigo. Volvió para decir que la VTuber que no veo me nombró en su nueva vida. No te creo. No te creo. De hecho, voy a contar algo que no tengo que contar, pero lo voy a contar. Yo no la veo porque varios de su fandom me odiaban por ser uno de sus fans más intensos, justamente. Por eso dejé de verla. Porque estaba lleno de loquitos que me mandaron amenazas a mí y a mis amigos cuando me convertí en miembro de Oshibis y cuando empecé a hacer streams. Es la verdad. Okay. Sí. Así que por eso te digo que no te creo. La gente luego se pone bien intensa. Es que sí lo es. Ni me lo digas. Es que sí lo es. Ya me pasó. Sí, Lanti, cuando nos conocimos yo le conté y Lanti me dijo, bueno, a mí también me pasó algo así, tipo, sí. Es primero la VTuber, sí. Lanti, panas. Yo te entiendo, hermana. Te entiendo, Yuri. Sí, Lanti, sí. Y de hecho, cuando conocí a Genjito me dijo lo mismo, tipo, Yuri, yo te entiendo. Todos agarraditos de la mano alrededor del fuego contando los traumas. Bueno, nosotros en parte también, pero no nos conocía nadie. Bueno, eso es lo bueno. Eso sí. Es lo bueno. Ajá. Pero yo perdí plata, eso sí que duele. Ah, no, bueno, eso no está bueno. Pero yo, tipo, donaba mucha plata a ella y me esforzaba. Lo que más me duele es que le habíamos hecho muchos regalos. De hecho, gracias a ella conocí a mis amigos. Gracias a ella conocí a Tonga, a Kase, a Bumpy, a el Wombat. Gracias a ella conocí a todos mis amigos, de verdad. Entonces, lo que me duele es que recuerdo que nosotros hicimos proyectos. Por ejemplo, el último regalo que le habíamos hecho fue un video que tuve que unir a gente de Twitter, gente de Discord, y pedí ayuda a mis amigos de otro server, de otro fandom, y estuvimos 2 meses para hacer un video para ella. Y 2 meses para hacer un Padlet para ella. Entonces, recordar que todo eso ya no existe porque lo borré. Eso sí puedo decir que me duele. Y tipo, todo bien con ella, pero el fandom no. Entonces no. Me llegaron amenazas a mí y a mis amigos, chicos. Que te lleguen DM y a otras VTubers les mandaron amenazas para que no se acerquen a mí. Ah, increíble. Oh. Yo tengo chisme para contarte, pero te lo voy a contar después en privado. Obvio que sí. Obvio que sí. Por eso le digo, tipo, yo le deseo todo el bien a todo el mundo, pero ser un fan intenso te puede llevar a lugares malos. A mí me trajo mucho odio y también mucho cariño. Lo positivo igual que no perdiste a esos amigos, o sea, te seguís juntando con Gatito, con todos, armaron un lindo grupito. Sí, tengo, bueno, sí perdí gente, Pero no estarías acá tampoco, ¿no? Recuerdo esa historia, pero sí. Blaze lo sabe, sí. Hubo gente que se me alejó por eso, de hecho. ¿Saben por qué los titanes no cortan sus pitas? No es un chiste, me acabo de enterar de 2 cosas. A ver, ¿el Creeper? ¿Cómo? ¿Creeper qué? ¿Creeper? Creeper no anda poniendo cosas en el chat. Bueno. ¿Por qué los italianos no cortan sus pizzas? ¿Mm? No es chiste, me acabo de enterar de 2 cosas. Las piñas no son una fruta, son un conjunto de fruta. Cada piña es una fruta distinta.
Creeper, ¿qué te pasó? Bueno, ya que está haciendo comentarios sin sentido, voy a tirar el Kraken comentario del momento. A ver. A ver. ¿Sabían que la berenjena no tiene valor nutricional? No tiene absolutamente nada. ¿De verdad? Para. No te creo. Tiene lo necesario para justamente que las células se formen, que es un poquito de potasio, un poquito de sal, un poquito de azúcar, pero lo básico para que la célula exista, digamos, no tiene valor nutricional, tiene nada, o sea, algo de 2 gramos, una cosa así, no nada, nada. No te creo, con lo ricas que son las milanesas de berenjena, no te puedo creer. Es mejor una manzana. No te puedo creer. No te puedo creer. Yo tampoco lo podía creer. Y se fui corriendo, ¿sabes a quién se lo pregunté? A ChatGPT, de una. ¿Y qué te dijo? Sí, básicamente lo mismo. Google miró el valor que tenía. Dijo, confirmo. Yo le creo más a Wikipedia que al ChatGPT, pero qué. Okay. Bueno, no sé. No sé. ¿De verdad, hermano? No sabía lo de la berenjena. La verdad, no lo sabía. Pero te digo, con lo rico que son las milanesas de berenjena. Mirá lo bueno, te puedes comer 5 kilos entonces. Bueno. ¿Por qué te comes ya 5 kilos de berenjena? De milanesa de berenjena, porque la berenjena normal no, pero la... Bueno, ¿y cómo que se llama? Las berenjenas al escabeche también son riquísimas. Son riquísimas esas porquerías. Bueno. Oh, así que bueno, ahí ya tienen dos comidas y aparte sirve como juguete porque... Ay, no. What the fuck, hermano. Los de mi chat empezaron a contar sus traumas. Hay dos personas a las que la amenazaron. ¿Qué? Bueno, Mariela. Ay, empezaron a recordar cosas. Es que sí. Bueno, a mí amenazaron. Incluso llegaron a dar con mi número de teléfono. Bueno, a mí, ¿sabes cuál es mi problema, Maiko? Mi problema es que, tipo, dijeron cosas malas de mí y. Tipo, yo voy a los eventos de anime y eso. Tipo, no me gustaría cruzarme con nadie en ningún evento, nunca más. Ajá. Solamente voy a decir eso. Sí. Sí, sí. ¿Entendés? Bueno, te diré. O sea que llegó a nivel personal, Te diré, yo estoy en la misión contraria. Yo estoy pensando que en cuanto haya un evento aquí, ya, bueno, relativamente pronto, en junio. En junio. Junio, tengo ganas de hacer un debut en vivo. ¡Oh! Yo nada más estoy a la espera que me confirme para ir. Bueno, o sea, voy a ir a... De hecho, mañana pasado, si tengo oportunidad, aquí, a comprar los boletos para el evento. Porque aparte ahorita están en promoción. Por ahí están en acá Darun dice que también le pasó lo de Maiko, que llegaron a encontrar información de verdad de él. Y pues básicamente voy a preguntar directamente con la administración del evento para ver si puedo tener un pequeño live o si no, al menos así va a haber algún evento de karaoke, algo así donde pueda hacer un mini live también. Vos dijiste, Blaze, también que ibas a intentar ser actor, así que en algún momento dijiste que ibas a mostrar la cara. Se están retardando con la edición de un cortometraje en el que ya estuve. Entonces, o sea, en el momento que sale el cortometraje, de verdad quiero poder, o sea, hacer un reaccionando al cortometraje y bueno, a ver si aquí la gente me reconoce, no reconoce, lo que sea, pero mientras tanto, o sea, y que disfruten el trabajo de con quienes también estuve. Te leí, Mariela, te leí. Acá hola, hay gente contando cosas raras. Igual pasa en mi stream, que la gente viene y cuenta cosas raras y dependiendo de si va con el stream, lo dejo o no. Ayer alguien le contó a Sayuri que casi se muere porque le hicieron mal una circuncisión. Sí. Sí. ¡Wow! Sí. Y ella tipo, ¡oh! ¿Pero cómo? ¡Maiko! ¡Mira Discord! Pobre Sata. Sata, vos seguís acá, perdón. Nosotros re hablando y te dejamos tirada ahí a un costado, no, disculpanos. Tranquilos, estoy dibujando. Ah, bueno. Estoy entreteniendo a todos ustedes.
Somos su ahí. Podcast. Yo estoy esperando a que salga este dibujito porque lo estoy esperando muchísimo. Se veía bien acá Creeper comparte su también su trauma. Un día me fundaron en la escuela porque hice algo. Oh, no. A ver. Ah, yo ves esa anécdota de Creeper, no lo voy a decir, pero wow. No, Otro acá pone, a mí no me fundan porque no quieren. Ah, bueno, ahora pero wow. Ay, a mí sí me funaron cuando se lo mostré a Maiko. Decime si no es muy chistosa la funa igual, Maiko. Jorge acá dice una virtual me doxió. ¿La funa de quién? Mía, la mía. Decime si no era chistosa, que te la mostré apenas nos conocimos, que yo te dije, buah. Sí, la rejugaste igual. A ver, sí. No me contaba. Pero porque... te lo conté porque, tipo, era muy reciente para mí y, tipo, sí. Ya había perdido gente por eso. Bueno, sí, me imagino. Después que pasó eso, yo agarré, hablé con Saibu y con Sata. ¿Y se lo mostraste? Digo, no. Mostráselo. Les conté que había hablado con vos. Uh-huh. Y le dije, si notan alguna actitud rara, uh-huh, me avisan. Pero le dije, lo mismo que te dije a vos. Si nunca nadie nos... Y eso es para todos, en realidad. Si nadie nos hace nada... vamos a ser los mejores, me da totalmente igual que después tenga el mundo entero como enemigo atrás. O sea, claro. A mí me importa cómo me tratan a mí, a Sata y a Sayu. Vos, tengan cuidado, Sayu, que sos sumisa, decís. Tipo, no sirvió de nada tu amenaza, Maiko, no aprendieron. estoy buscando algo para mostrarte, Shurin. Oh my god. Wow. Si lo encuentro. No, Hoshi. Bueno, Hoshi, mi moderadora, ella es menor, chicas. ¿Ok? Mm-hmm. Es una chiquita. Ay, y está diciendo que la amenazaron de muerte. What the fuck? No. Creo que sé quién. What the fuck? Ya sé quién es. Nosotros creemos, Blaze. Sí, exactamente. What? ¿Por qué? Ay, no, gente enferma. Oye, al final no terminé de contar lo de Sata. A ver, contá, a ver. Ah, vete. Bueno, básicamente Sayo me dijo que la tenía que adoptar para que hiciéramos algo. Entonces uh-huh. Estaba todos los streams ahí haciendo acto de presencia, a ver si me notaba. Y luego, pues, algún día creo que se hizo la oportunidad de jugar con, no sé si con Mike o con Sayo. Jugamos ahí al Fortnite. Sí. Y pues ahí como que ya fue perdiendo un poquito el miedo, creo. Creo que fue con el de Fortnite. Ajá. Que tuvimos, sí. Sí. ¿Jugué yo también? Sí. ¿Sí? Estabas ahí, ¿sí? Que nos faltaba una y Lanty se sumó y después ahí estábamos los cuatro. Uh-huh. Y uh-huh. Mandé algo, Yuri, a Discord. Y luego lo de Blaze fue hasta el evento de... hasta el otro evento de la Among Us, creo. ¡Oh! ¿Y eso? Sí. No, pero yo evento de Among Us yo no estuve. No, en Among Us sí. Sí. En el primero de Among Us no. En el segundo. No, en el segundo. Hasta ahí recién Leíste empezó a hablar un poquito. Ajá. En el segundo ya nos hablábamos. Ya nos hablábamos, justamente. Ah, ya. Entonces debe ser otra vez en Fortnite. Antes de eso. Sí, o sea, fue en Fortnite definitivamente, pero... Sí, en Fortnite, sí. Acá me dicen Yuri. Pero yo creo que fue una vez que me conocí con Sayuri, porque a Sayuri le conocía, y que justamente en el mismo directo con lo conocía Maiko y a Sati. Acá dicen, Yuri le dejaba... Soy Blaze, pero mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Con todo el mundo. Yo y Blaze tuvimos una época de Fortnite muy fuerte. Jugamos todos los días casi. ¿Tuvieron o tienen? ¿O tienen? ¿O somos? ¿No será son? Porque yo lo veo todo el día jugando al Fortnite. No, pero antes era terrible. O sea, antes jugamos off stream y todo. Che, acá me acaban de decir en mi chat, Yuri, deja de hablar con tus tulpas. No, de hecho casi me muteo en todos lados porque entró mi mamá diciendo mi apodo de infancia, preguntándome si quería empanadas a la 1:00 a.m, chicos. ¿Eh? Ay, no. Mi mamá diciendo, tipo, no dijo Yuri, pero tipo, Yuri, no comiste, querés empanadas. Ay, Dios, yo soy como un Tamagotchi, si no me cuidan, me cago muriendo. Igual. Bueno, en lo que estábamos, Blaze, Lanty y bueno, y Sata sí. También, ya que estamos, y Sayuri. Yo creo que ustedes juegan todo el tiempo Fortnite.
Sí. Casi, pero... A ver, yo... Mira, ajá, dale. Terminando eso, la cosa es que yo le digo a Blaze, oye, pero si quieres como que hablar algo así, dile en el chat que quieres jugar. Él está como... No le puedo hablar. Viene a bardearme el desgraciado. Y sigo estándolo, pero... Sí, pero... Porque te fue testigo de decir, quiero jugar, y ya... No te va, okay, no, me gusta, no me gusta interrumpir a la gente. Y dos, más movió mi crisis existencial ayer. Es que sí, mi moderador, mi moderador, Daron, ustedes lo arrastraron al Fortnite y ahora se aparece en mi stream diciendo, Yuri, ¿vos cuándo vas a jugar Fortnite? Y yo tipo, hermano, ¿qué no, cuándo hice no, eso? Claro. Es que te digo, hermano, se aparece diciendo Yuri, ¿para cuándo un Fortnite? Y yo tipo, yo juego al Lego Fortnite, hermano, yo no le sé a los Piu Piu. El Lego Fortnite lo he tocado una vez y ni siquiera, o sea, bien. Ese evento fue un evento canónico para Daron, porque literal estábamos jugando al Fortnite, luego parece que se quedó re manija y claro, yo y Blaze nos habíamos quedado manija y empezamos a jugar los dos. Llegó Daron y dijo, ¿siguen jugando? Y nosotros sí, y se metió con nosotros y extrañamente ganamos dos partidas seguidas. Pero es que al ahora están todo el tiempo jugando, hermano, es que eso te digo. Es que en realidad, o sea, fue así, la cadena de vicio. Sasa era la que más jugaba entre los Dulce a Fortnite, porque yo jugaba el Valorant nomás. Entonces después me animé a jugar Fortnite, y ahí me agarró gustito Fortnite. Después, Lanti, o sea, creo que le despertó eso de lo que antes jugaba Fortnite cuando jugaba conmigo. Después Lanti lo hizo con Blaze, y Blaze lo hizo con Bambo, y después así, fue pues, una cadena. Lo están haciendo... Pero fui yo el que dijo, evento de Fortnite, nada más. Ya, sí. Y ahora lo están haciendo hasta con Daron, chicos, ¿qué? Sí. A mí fue entre Blaze y Lanti, porque me acuerdo que estaba bien tranquilo por ahí. Y me llegaba un mensaje de Lati. ¿Fortnite? Sí, así, es que ese es el detalle. Por eso está Luis, porque Lati llega y dice Fortnite. Y en mi chat se dieron cuenta del chiste. Gracias, gracias. Lo están haciendo entre todos. Sí. Básicamente. Y luego básicamente, y lo peor de todo es que la cadena no murió allí, porque para el segundo evento empezamos a invitar a Jean, a Midori, a varios otros, y también ellos se repicaron. Sí, la otra vez vi a Midori jugar al Fortnite, pero y encima la escuchaba y decía, es mi primera vez haciendo stream de Fortnite. Y yo digo, ¿cómo, Midori? Bueno, ¿Midori juega a Fortnite? Sí. Midori ahora juega a Fortnite. Jugaba de antes, pero ahora antes, pero no de manera... Sí. Bueno, Daron dice que jugó por primera vez así al Fortnite en el evento de Blaze. ¿Qué? Sí, es que sí. Es que sí me acuerdo que lo estaba descargando en vivo. ¿Se acuerdan que lo estaba descargando y que todos estábamos esperando a que se lo termine de descargar, de hecho? Sí. Me acuerdo que esta madre estaba en crisis por eso. No, en realidad era Tonga. Daron ya lo tenía... Era, Daron lo tuvo había tres personas. Tonga, el Wombat y Daron. Eran ellos tres que estábamos. No, se volvió una plaga lo de Fortnite, güey. Paren un poco. Sí. Perdón por compartirte mi vicio, ¿sabes? Tremenda victoria que tuve con Tonga, Que bueno, o sea, ahorita la idea es que, o sea, el evento fue parte de 3 con Estelo de Star Wars, pero la idea, y va a ver si va a seguir habiendo eventos hasta que pueda estar Tata. Sí, por favor. El último evento creo que hubo 24 personas, pero ya estoy calculando que para el siguiente va a haber mínimo 32. Ojalá. Si es que participa la mayoría. Bueno, yo ya dije que sí. Ah, no había ni bien, ¿eh? No sé a qué, pero sí, dijo Sayu. Pero también lo otro que estoy pensando, o sea, también para él un poquito, es que haya o mini torneito de ya sea Overwatch o de Pokémon Unite. Para duelos 5 contra 5, o sea, por eso de esos dos. Y porque los dos. Yo ya sé quién vaya a ser. O de LOL también, y de LOL también. Yo quiero el último equipo. Si juego contra Lanti, no juego. A ver, mientras puedo usar a Ari, soy decente, entonces no tengo problema. Pero sí, o sea, eso sería... de LOL está un poquito más complicado, por el hecho de la región. Ah, por la región. Oh, sí, exacto, pero uno contra uno, Leon, tal vez.
Pero es viable, o sea, pero es viable. A lo mejor nos podemos poner de acuerdo para Shuri, que todos es... Hay chicos, o sea, los de OGBit, hay algunos que también juegan en Fortnite. Yo he visto. ¿Quién? Blaze. ¿Quién de Smite? Blaze. Creo que la vez pasada lo vi. Sí, sí jugué de Smite en alguna ocasión. De hecho, creo me invitaron que... Maiko y Sayu. A la creo que el único que juega activamente Fortnite es Dad. De OGBit, Daron, sí. Blaze, Lanti, lo que está presente. Aparte de nosotros. Ajenjo, ah. Ajenjo sí. No juega al Fortnite. No juega. Ajenjo ¿no? juega Left 4 Dead. Ese es su juego de toda la puta vida. Vos le decís cualquier día, Ajenjo jugamos Left 4 Dead y él ya está ahí, ya está en el coso. El lobo de plata dice por ti, baby, jugaría. No, bueno. Dice que Sata me enseña a jugar a Fortnite. Va a ser terrible para ambas, así que no creo, ¿eh? Creo no, que no. Es fácil. Chicos, a Yuri no, eso es sencillo. Haces una pared, decís, lo mareo. Ah, encima, Daron estuvo en llamada conmigo ayer o anteayer y me dijo que nunca juega en modo construcción y vos me estás hablando de paredes ahora. ¿Qué? No. Hoy nos mandó el desgraciado a modo construcción, sino Daron y modo construcción. Claro, no, fue Daron. No, ya, Daron, te voy a llevar a FA, Fortnite Anonymous. Nos lleva al modo sin construcción, dijo que muy fácil estaba el cero construcción. Dice de horror que Sata me enseñó a jugar. Es que el construcción no está tan complicado como creen. Hugo hasta López esto. Puso, asumí perdón por tratar de meterte a mis gustos. No, bueno, sí, me rebardeó la Sayo, ya está. Imaginen jugar modo. Imaginen jugar modo construcción en 2024, dice el Leon. Miren, yo así en grupal he jugado al Fasmito le doy. Al Valo, pero en stream nunca en mi vida he jugado en stream. Jugar conmigo. Nunca, bueno, pues Sayo, pero voy a hacer todas las colas con vos nada más de Dulgia, deja. Pobrecito, el otro van a quedar mirando desde el chat. No, No, yo voy a insistir, te voy a insistir hasta que me acepte. ¿Hasta que te acepte qué? Yo quiero ese Fasmo. El Fasmito, sí, eso. Hablando de eso, bueno, Fasmito, Valo, también como Sayu me acaba de insistir. Yo he jugado también en streams que no existen, porque no hay registro de esto, ¿eh? Tenés que irte a los streams de mis amigos para encontrarlo. He jugado al Valorant y a Halo. También, tenés que buscar en stream dejé, de otra lo dejé no, si los he visto por ahí. Son a la misma hora que yo. Tenés que buscar. Y sí, después nunca he jugado en stream porque no le sé jugar ni al Fortnite ni al... ¿Cómo se llama este? Al LOL. Los tengo instalados, pero tipo no los sé jugar. Y se me da muy mal. Bueno, pero... O sea, está... Zeta te enseña. El LOL es fácil. Tenés que enojarte mucho. Te enojas mucho y ya abrí el juego y ya prácticamente tenés la mitad del juego. LOL no es un juego para enseñarte a jugar en un día. O sea, más complicado el LOL para aprender. Imagínate que yo llevo como 8 años jugando ese jueguito de mierda y todavía no lo entiendo. Buenas, Deca. Buenas, DMP. Buenas, Alex. Es que pero el chiste de ese es que no lo has entendido. El chiste de ese juego es pelearte con tu propio equipo. Sí, claro. El chiste pelea no es contra los enemigos, es contra el team. Ey, hablando de. Hablando de eso, Sata, el lobo de plata no, sí juega al Fortnite, ¿eh? Quiero decir, opa. Juega al Fortnite y al Palworld y a todo lo que es construcción. Ay, de bueno, esas cosas. No, el lobo, juega al Fortnite. A tu casa, el lobo de plata. No, su mundo de Palworld, su segundo mundo, no sé, o sea... No, es un viciado a morir. No, él te construye... Castillos increíbles, cosas así. O sea, parece que está jugando el Fortnite con construcción, pero en Palworld. ¡Felicitaciones, Meper! ¡Ey! ¿Te gusta Hazbin Hotel? Mira, de hecho, he escuchado las canciones y he visto más o menos la animación. Y de hecho, tengo un proyecto con Lobo de Plata que tiene que ver con Hazbin Hotel. Ayer me lo propuso. Lo llevo 500 horas, hijo de mil. A tu casa, perdón, dice Uwe. Yo sabía que había un Oshi que jugaba al Fortnite. Hola, Nadia Harley. Sí, de hecho, el Lobo de Plata juega. Juega de verdad al Fortnite, ¿eh?
Con él pueden. Yo había stalkeado a alguien y jugaba. ¿Ah? Él es el que juega. Él sí te puedo decir que juega. Después, casi le dio al LOL, pero no, yo no confío. Eu no confío. Yo, si me pedís que ponga la mano en el fuego por el LOL de casi, no lo hago. No, hermano, no. No. Pero sí, o sea, la idea es que a lo mejor le digo LOL sería más. ¿Por qué tengo que cambiar el nombre cricoso? Más a futuro por el hecho de que justamente pues, tenemos que ver la región con un poquito más de anticipación y lo que sea. Pero Overwatch y Pokémon Unite creo que sería más fácil el organizar así como un mini torneito también. De hecho, acá me están pidiendo que cuente la anécdota, la cuento rapidito. Casi llevaba varios streams tratando de aprender a jugar al LOL. Y en uno de sus streams se empezó a buguear todo y se le quemó la computadora, se le sobrecalentó el disco duro, casi se le hace mierda toda la compu por el LOL. Wow, increíble. Sí, bueno, en cuanto aprender a jugar es más fácil obviamente Unite, Leon, justamente. No, pero terrible. Sí, ¿cómo es eso? Desde entonces no volvió a jugar. Desde entonces no volvió a jugar al LOLcito, Pero creo que Mochi, la nueva de OGB, creo que ella también le va al LOL, ¿eh? Ahí ya está, ahí tenemos equipo. Creo que sí. ¿Quiere jugar PokéLOL otra vez? ¿PokéLOL? Sí, yo sí. O sea, legítimamente estaría bueno, o sea, que Galaxy se sacara un equipo, que OGB se sacara otro equipo, acá de Dulia se sacara un equipo y todos le entramos al Pokémon. De Unite. O sea, tú dime y yo me traigo los míos. O sea, que en Dulia somos tres nomás. Bueno, pero, somos tres ni al caso. Como Lucas no era de tu equipo. Chicos, de a uno. En off topic les dejo. Si fuéramos cuatro me da ansiedad. En off topic les dejo el clip de Case cuando la PC murió, ripió por el LOL. Pasó todo en vivo en stream, así que quise. Oh my god. Para que lo vean cuando tengan tiempito y cuando tengan ganas. De verdad fue un evento católico. Para uno de esos eventos. Un evento canónico. De verdad, porque desde entonces nunca más le dio al LOL, Nunca jamás le volvió a dar al LOL. No, con traumas. Una de las razones por la cual no he vuelto a abrir el... No me he atrevido a volver a abrir el Jedi Survivor es por eso mismo, porque en cuanto lo abría... yo sé que estaba muy bullado el juego de lanzamiento, pero, o sea, mi PC casi explota ese día. Mi PC casi explota con el Survivor. Y el Hogwarts Legacy también se quedó muy detrás, Porque el Hogwarts Legacy tenía que abrirlo dos veces, o sea, cada vez que lo abría en directo, o sea, para que hasta la segunda cargara todos los shaders. Bueno, o sea, era increíble el Hogwarts. Pesado. Pero, está hermoso el Hogwarts Legacy. A mí, mi juego como de descanso, como el juego que juego cuando... ¿Cómo se llama? Cuando estoy cansada, era el Lego Fortnite y actualmente es el Dying Light. Cualquiera de las versiones, 1, 2, el DLC, no sé. Tipo, si no estoy en stream, me van a ver jugando esos juegos, nada más. Que sí, son juegos de a uno, tipo, no los juego de manera grupal. El único así que jugaba antes de grupal, como les digo, era el Phasmito y el ¿cómo se llama? El Valorant. Pero también son juegos que hace mucho que no juego. De hecho, ayer que jugué con Sayuri quedé como, ¿what? Que hace mucho que no jugaba. Está cambiada. Pero estaría bueno que jugáramos así entre nosotros, porque tipo, por ejemplo, con Blaze y Lanti, yo he tenido colaboraciones, pero son siempre de karaoke. Hay que decir la verdad. No, nunca, creo que nunca jugamos juntos, aparte de los eventos, Blaze. Nunca hemos hecho así. No, y lo curioso es que siempre estamos a la misma hora. Sí, podríamos organizarnos. Sí, siempre estamos a la misma hora. Entonces, y de hecho, o sea, vamos, me he aventado casi que varios de los mismos juegos, justamente el Doki Doki que también te aventaste, y también estuve un ratito en el Lidi, Lidi Girl. Bueno, eso se lo aventó casi, pero justamente que estabas con él también. Entonces, ahora tengo el Lidi también, en la biblioteca que me compartieron. El Lidi es buenísimo. Lo tengo. El Lidi me lo aventé, creo que justamente en enero del año pasado. Y es buenísimo, me encanta. Luego de plata se volvió loco porque mis expresiones cambian a cada rato. No, me encanta. Sayu, vos. Me encanta ese juego, es preciosísimo. Me saqué todos los finales en directo. Sayu, ¿vos hasta qué hora vas a estar?
Y nada, hasta que termine esta charla. Por eso, ¿y vos leís hasta qué hora vas a estar? Bueno, a ver, para mí es temprano. Estoy preguntando porque estoy viendo a quién raidear, ¿viste? Tipo, yo sí ya me voy a ir despidiendo porque ya tengo... Hablar tanto del Dying Light me hace querer ir. Arre, no, en serio. Ay, no. Aparte tengo que ver si ya están las empanaditas. Arre, y... Sí, todavía sí. No comes, te están insistiendo en comer. A ver. Sí, me están insistiendo que tengo que ¿mi comer. Intención? Mi yo me tengo que ir a dormir porque tengo stream de Adorni a la mañana después Bueno, ¿en qué quedamos? Sata al final no es sumisa y va a hacer algún stream conmigo de algo y los Durgia también, ¿no? Sí. Y tengo que organizarme con Lanti y con Blaze para jugar a algo también algún día porque aunque somos del mismo grupo nunca... No, ay, tengo que animarme al Fortnite. Yo siempre pensé que tenías tu horario bien definido y decía, bueno, algún día me invitará. Además de que justo estábamos por quedar antes de las vacaciones y al final no pasó nada. Ah, no, es verdad. Pero es verdad. Yo te dije antes de tu vacación y vos dijiste me voy un mes. Y yo tipo, bueno, arreglamos después de eso. Y no pasó nada. Es verdad. Es verdad que sumiso, sí, acá estoy. Ah, acá estoy. Presente. Ahorita que mencionabas justamente, o sea, bueno, mi idea es que, o sea, que como ya no me falta relativamente poco, o sea, yo sí quiero continuar hasta terminar el pase de Korra, el Fortnite, uh-huh. porque me falta poquito. Entonces dije, bueno, me lo aviento una vez y ya me lo saco y ya me salgo de Fortnite el resto de la semana. Porque justamente voy a estar en ni siquiera voy a estar en mi canal, voy a estar en la entrevista y lo sabes más que un VTuber en el resto de la semana. Ok. Acá me están dando una propuesta indecente. Dicen, Yuri, te propongo un trato. Tú intentas aprender a jugar Fortnite y yo te intento enseñar usando el teclado y el ratón porque yo uso mando. Oh. ¡No! ¿Para quién fue ese? El lobo de plata. ¿El lobo? ¡Ah, el lobo! ¡Usa deshonor, mango! ¡Usa mango! Ahora todos los... ¿Cómo que se llama? Los juzgan. ¿Cómo que usa mango? No. ¡Qué asco! ¿Cómo que usa mango? ¡No! ¡Se usa mango! Johnny, no. Pero creo que hay una manera... Blaze también usaba mando. ...de aprender. ¿Cómo? No, pero no usaba mando para... ¿Cómo? Fortnite. O sea, de hecho, la primera vez que jugué Fortnite, justamente probé, digo... A ver, porque tengo el mando de Steam aquí. Pero lo probé y fue como de, bueno, vamos a intentar con mando, vamos a intentar con teclado y ratón, me acomodé con teclado y ratón. Sobre todo porque después de un año y después de año y medio, y después de que lograron el Steam, el Tower sigue sin tener soporte de mando a tu casa, Tower Fantasy. Blaze, tenés tantas cosas, yo imagino que debe tener una habitación solamente de depósito. Tiene todo, increíble. Depósito para cosas de juegos. Lo peor es que nada más tengo una mesita muy sencilla, realmente, y nada más tengo el mando. Oh, te entiendo, lobo. A mí también, yo era más de consola y cuando empecé a ser el VTuber, empecé a jugar jueguitos más de computadora. Yo nunca jugué ningún juego, Sayu. A mí me obligan, a mí me obligan a ser streamer de juego cuando me empiezan a regalar juegos. Tengo un montón, gracias Shinigami, tengo un montón de juegos que me regalaron mis viewers. Pero un montón, tipo. Y yo también compré pensando, bueno, esto lo compro para hacer stream. Nunca pasó. Arre. Tipo. Y ahora empieza el arco de entrenamiento de Yuri. Pero no, para nada. O sea, para nada lo que decís, Michael. O sea, de verdad es. O sea, mi setup es increíblemente sencillo. Increíblemente de hecho, simple. No, de hecho, o sea, así se los pongo. ¿Hubiera tracking? Pasó hasta poquito antes, no, incluso creo que poco después de mi cumpleaños, porque no tenía cámara. Acá Hugo López dice, mejor no digo que lo juego en Switch, que me funa, no. Bueno, Mesgo sí lo juega en Switch. Mesgo Mesgo, ¿no? Sí lo juega, sí se juega el Fortnite en Switch. Bueno, igual, de cualquier forma, aunque no estemos jugando ni nada de eso, me alegra mucho poder estar acá con ustedes hablando y chismoseando. Ay, porque es muy distinto bancarse un stream así en solitario. Es mucho más difícil que tener que estar acá hablando de chill, contando anécdotas rancias. Sí, está bueno. Está bueno. Sí. Aparte te digo, como estuve 2 semanas sin hacer el stream y todavía no tengo la energía, chicos, yo, aunque dormí todo el día, yo me acuesto ahora y me duermo, ¿eh?
Bueno, acá Jorge pone en mi chat, es un placer tenerte acá, Yuri. Ay, oh, gracias, amor. Acá dice Cero, siguen con anécdotas traumáticas. Es que sí entiendo a Yuri, porque yo cuando empecé a hacer streams, pensé que iba a ser divertido como cuando los veía, pero estás literalmente hablando a la nada. Es como, uh-huh. Bueno, a ver, y es algo que constantemente repito, porque por lo mismo que no me gustaría ver que le pasara a nadie más que al que llegue a conocer. Y es, o sea, que me aventé yo año y medio así. No. O sea, hasta el Among Us fue que... tantito antes del Among Us fue de que ya empecé a interactuar con gente. Pero bueno, fuera de eso, yo por ocasionalmente suerte... con Mesgo y nada más. Yo por suerte mi chat es bastante activo. Y siempre hay gente acá haciéndome el aguante. Mi peor stream... ¿Quieres que te cuente, Blaze? Mi peor stream... De hecho... Miren, se van a sorprender. Mycos, Ayu y Blaze. Mi peor stream es el de Fortnite, justamente. ¿Por qué? Porque tuve 5 personas de media ese stream. ¿Pero hace cuándo fue? Cuando hicimos la collab. La primera collab. Bueno, pero ahí estaba tan repartida la gente. No, creo que de hecho no. Las chicas tenían un view, dos views. Sí, sí, puede ser. Y Michael desde ese entonces me anda rebardeando porque está configurado del carajo mi YouTube. Y desde entonces, desde entonces, igual por suerte los de chat estaban re activos, pero yo no me sentía bien. Y me decía, estaba Marlon ese día, me acuerdo, y dijo, Yuri, somos 3, 5, anda a dormir, chao. Yo estaba re cansada en esa cola porque había hecho el stream de desayuno y no daba más. Mi cerebro no daba más, bro. Y de la nada estaba en una cola con 1,000,000 de gente porque éramos un montón que no conocía. Por suerte me morí rápido y pude hablar con Maiko y con Sayu. Sí, me hizo bien. Sí, porque si no me moría. He visto desayunar a las 5 de la tarde igual. Sí, puede ser. Sí. Ah, ¿qué te pasa? Yo también desayuné esa hora. Una vez veo stream desayuno, no sé qué, 5 de la tarde. Es que yo arranco los streams a las 2 de la tarde a veces, y los streams de los domingos puede que se extiendan. Pero lo que quería decir es que incluso así, en una situación donde hay muy poca gente, porque éramos 3 y 5, estuvo muy bueno poder interactuar con ustedes, poder hablar. Sí, a mí me gustó que no se siente. Sí. A mí me gusta también bastante. Pero eso, justamente yo. O sea, y si no me aviento Atli, pero. Yo no entiendo. Pero sí. Por eso, perdón, no quiero juzgar a nadie. Pero yo no entiendo cómo son las VTubers que hacen solamente juegos, casi no hablan con el chat y no hacen colaboraciones. Que existen. Es que. Hay gente que le gusta más el gameplay. O sea, legítimamente, hay gente que le gusta más observar el gameplay tranquilamente. Sí, eso sí también. Y ni tanto comentario. Yo soy gente que incluso pide que se callen. Sí, bueno, sí, yo no entiendo eso. Bueno, vos sabés que mi amigo Spike está acá en Oshibis. Spike es de esas personas. Hicimos collab y él hace streams en Twitch. Y tipo, estuvimos media hora hablando y a él le pareció una eternidad. Y yo tipo, ayer con Sayuri me tiré cuánto, una hora hablando sin problema. Y si no nos paraban en el chat, porque en el chat decían, y el Fasmo son los amigos que hacemos en el camino. A mí me dicen eso todo el tiempo, pero yo porque hago como 4 horas de charla, no bueno, sé, Sata. Y el Fortnite. Pará, y hay algo más, Satita. Arranca el stream y empiezan las alertas. No me dejan hablar a veces. Yo soy culpable de eso. Aunque fue un feo día, ese día pude conocer al equipo Dolgia, es verdad. Y además, sí, también ustedes conocieron a Daron, fue como un evento muy importante, fue lindo. Ahí conocimos a todos, realmente. Sí, sí. ¡Ey! Y Tonga ganó, épico. Mucha gente más. ¿Querés conocer más gente, Sata? Yo los mezclo, Yo los mezclo. Cuando sea mi cumpleaños, me gustaría hacer un evento así, tipo, que vengan todos los que me conocen. ¡Chao! Pero falta. Revoleamos todo por la ventana. Noviembre. ¿Sabés que para mi cumpleaños? Yo hice mi cumpleaños stream porque yo debuté en septiembre. Entonces, para cuando fue mi cumpleaños, pude hacer, tuve mi fiestita en mi casa y después abrí stream a la noche.
Y estuvo re bueno porque abrí el micrófono, me metí a mi server y me saludaron mis viewers. ¿Vos sabés que se animaron todos a hablar? Incluso gente que... gente que yo ya conocía, a dibujantes que yo ya conocía desde hace mucho tiempo, que nunca antes le escuché la voz, se animaron a hablar. Incluso hubo gente que me hizo video. A Genjito me hizo un video. Red Eye me hizo un video. Yo quiero que eso se repita. Y quiero hacer, como te digo, invitar a todos los que he conocido en este año siendo VTuber, a mi cumpleaños. Creo que estaría bueno que se haga la mezcolanza. No tengo la menor idea de qué será mi cumpleaños, porque XD, porque, o sea, lo que fue el año pasado, no, ni siquiera sé cómo superarlo. ¿Y qué hiciste? ¿Estuviste en un estudio, no? Pará. No. No, eso fue mi aniversario. Me confundí entonces. ¿Qué hiciste para tu cumple, Blade? Para mi cumpleaños fue el karaoke que hice el día anterior. Ah, sí, pero... si yo estuve encima, bro, me metí en el del karaoke, ¿no? Te estuve molestando. Sí, no, eso nuevamente fue en mi aniversario. Ay, Dios, se me confunden las cosas, el aniversario con el cumpleaños. Hizo como una semana ahí, una seguidilla de eventos hizo, yo también me mareé. ¡Ah, qué pelotudo! Si yo te conocí tu cumpleaños, Blaze. Estaba pensando que había algo el jueves era el único día en el que no había nada. Hola, Barry, Blaze, claro. Yo te conocí en tu cumpleaños, pará, tengo el cerebro pelotudo hoy. Sí, es verdad, yo te conocí en tu cumpleaños, cualquiera. Sí. Es que bueno, en la semana en mi cumpleaños también, o sea... ¿En el Octublaze? Sí. La semana de arranque del festival Octublaze. Esta semana ya está definido por... Vamos por la tercera temporada este año. Ahora sí me acuerdo, sí, es verdad. Qué pelotudo, che, también fue un evento canónico eso. Pachi. De verdad, sí. Allí también conocí a Blaze. Todos nos empezamos a conocer ahí. No conocía a absolutamente nobody antes de eso. Bro, pero yo entré y pensé que ya era un grupo armado. ¿Qué? A mí me engañaron. No, apenas... Nos empezamos a hablar y yo los conocí y dije, bueno, ustedes que son amigos, vengan a Oshibis. Y re que no eran amigos. Sí, habíamos hablado en mensaje, pero hasta ahí, o sea, yo le había mandado a Blaze y le digo, ¿quiénes van a estar para saber qué sé? Creo que 10 minutos antes, para que me están confirmando todavía. Ah, bueno, eso fue justamente los que me estaban esperando que la gente le confirme. Los que me estaban confirmando eran todos los de Oshi, quiero aclarar. Que estaban spawneándose. Claro. No, porque ninguno estaba invitado. Estaban todos spawneándose porque vieron que yo me metí en algo. Y dijeron, Yuri, ¿qué? Yuri, ¿qué estás haciendo? Ah, en el segundo. Eso fue en el Fortnite. Porque justamente había. Ahí sí estuvo Michael, porque en el primero que nada más estuvo. En el Among Us estuvo Sayuri. Bueno, pero en el segundo. Iba a estar Sayuri. Pero te digo que ahí fue parecido, bro, porque tipo me metí y en el momento se empezaron a descargar el juego Tonga, Daron y Womba, que no pudo, que estaban ahí metidos. Sí, es verdad. Y casi tuvo que escaparse del trabajo temprano para poder estar. Okay, bueno, casi es un desastre. Bueno, chicos, los voy a abandonar. Muchísimas gracias por venir a estar conmigo un ratito. Que en realidad yo me metí en el stream de ustedes, pero bueno, no importa. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. A mí me encanta hablar con ustedes. Es muy lindo poder hablar con gente con la que me llevo bien y pelotudear así de chill, de la nada, ¿eh? Porque de la nada salió esto. Tipo, Michael me dijo, anda, mirá, Sayuri. Y yo tipo, bueno, voy. Pero primero te cago a pedo. Pero todo ahí muy lo dejé bonito, ya está. Ahí ya está todo armadito. Chicos, los despido al chat, a los que vinieron, muchísimas gracias. Y me retiro también de esta llamada. Muchas gracias, chicos. Adiós. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Son todos muy dulces conmigo. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Ahora se me cambia de pantalla. Ahí estamos. Bueno. A todo el resto de gente que está acá en el chat, muchísimas gracias por hacerme el aguante hasta tan tarde. Miren la hora que es, chicos. Son la 1:45 y me lancé 3 horas y media de stream. De nada. De nada, porque la verdad este stream es sobre nada. Yo quejándome de que duermo tarde, hablando con mis amigos y pelotudeando. Aunque en el medio sí conté cierto chisme que... pero bueno, no importa. Ustedes... capaz que
No sé, guarden mis chismes. Arre, guárdenselo. Gracias por venir. Hola, Nitka, no sabía que andabas por acá. Los voy a llevar con Blaze ahora, lo voy a raidear a él, ya que él dijo que se va a quedar hasta tarde porque para él es tempranito. Los tiro con él y que se haga cargo él de ustedes. él no, ni sé de qué va a ser el stream de él, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Los abandono por hoy. Y les agradezco, como les decía, muchísimas gracias por venir a mi stream, a pesar de que era un stream de nada, porque no estaba planificado nada para hoy. Y a pesar de que nunca sé de qué va a ser mi stream, porque no soy una persona muy organizada, ustedes siempre vienen. Así que gracias, chicos. Pórtense bien, cuídense de los mosquitos, por favor, porque esa mierda dan dengue y chikungunya y los van a matar, como a mí. Lávense la manito, pórtense bien, sean bonitos. Y... ah, gracias, Marlon. Gracias. Gracias a todos los que me acompañan siempre. Yuri, cuando no sepas qué hacer o estás aburrido, háblame. No, habla, que seguramente te puedo acompañar. Gracias, Michael. De verdad, ese tipo de mensajes a mí me sirven un montón. Rica, de hecho, también siempre me manda mensajes diciendo: Yuri, cuando necesites hablar, estoy. Y está. Y me sirve un montón, me ayuda a sentirme bien y a poder así tener más energía para la semana. Yo después estoy en el día así normal y me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo de lo que pasó en stream, de las cosas que dijeron ustedes y de las charlitas que tengo con mis amigos. Así que me sirve mucho y aprecio mucho su amistad. Bueno, chicos, pórtense bien, no hagan pavadas y nos vemos en el próximo stream, que veamos cuándo va a ser. Recordemos que estoy con la energía medio mezclada, ando durmiendo medio mal y le voy a poner onda, pero no les prometo nada. Bueno, nos vemos, chicos. Los quiero mucho, los aprecio y gracias por venir. Bye. Pórtense bien. ¡Mua!